Hola, buenas noches amigos de GEG Guate, bienvenidos una vez más, un sábado más que estamos con ustedes tratando de darles y aportarles nuevas cosas para este desempeño de esta carrera tan importante y que ahora con el tema de la pandemia cada vez ha sido de mayor importancia, que es la docencia. Y hoy traemos un tema bastante importante, pero quiero llamar ya a los capitanes porque ellos me van a ayudar a dar el inicio del día de hoy. Así que les damos la bienvenida a nuestros capitanes que están este día con nosotros. Hola Sheila, buenas noches. Dulce, buenas noches. Y también hola, Dani noches. Se nos acaba de unir ya. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la semana? Buenas noches. Excelente, gracias a Dios, muy bien, Vilcar, ahí con esta semana un poco de lluvias trabajando, pero ya estamos acá listos para este gran sábado que tenemos bastantes sorpresas. Sheila, ahí tú nos diste hoy la llamada a la acción como a las 3 de la tarde. ¿Cómo has estado? Bienvenida. Bien, gracias, Vilcar, con una semana también un poco ocupadita, pero aquí con mucho ánimo para este tema de la noche. Bienvenidos bien, todos. Dani. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. Una semana bastante atareada, pero gracias a Dios, bien con lluvia, pero todo bien, gracias a Dios. Cuando un profesor dice que tiene alguna semana, un día atareado, es normal, es una semana normal. Ahí sí que como maestro siempre tenemos un montón de cosas que hacer y la semana se va súper, súper rápido. Pero bueno, ¿qué tal? Más tranquilos después de que cerramos la transmisión la semana pasada, después de aquel temblorcito que se dio. Y después sí, fue un susto bien, bien grande, Vilca. Sí. Pero bueno, aquellos que nos siguen desde fuera de las fronteras, a Dios gracias, no pasó a más que un susto. Y gracias a Dios, pues eso, el susto, y ahí quedó. Pero bueno, siempre prevenidos, vivimos en una zona muy sísmica. Y esto se puede dar en cualquier momento. Ojalá que no sea, pero siempre es importante mantener la calma. Bien, hoy tenemos un tema bien interesante y vamos a ir avanzando súper rápido porque se va a poner bien, 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 bien bonito. Hoy el invitado nos ha pedido tener la mayor cantidad de tiempo posible. Y aquí en GEG Guate el tema del tiempo es relativo totalmente. Por ahí uno de ustedes lo puso en el chat, ¿verdad? ¿Quién fue? Yo, a veces el tiempo no se siente en Guate, creo que es relativo al tema y a los ánimos que nos está dando, sobre todo ustedes que están ahí atrás, la audiencia. Y algo bien importante hoy, fíjense que también nos pidió como requisito nuestro invitado que participaran en el chat. Así que va a ser sumamente importante que empiecen a invitar a sus amigos, por ahí les dejamos ya el enlace para que se los puedan enviar. Este tema, la verdad es que de tecnología sí tiene poco, pero lo que tiene mayormente es cómo enfrentar o cómo seguir enfrentando, porque ya llevamos más de un año, este tema de la virtualidad. Así que, pues ahí tienen el enlace, se los he vuelto a enviar en un solo mensaje para que ustedes puedan ya empezar a compartirlo con sus amigos para que ellos puedan conectarse y aprovechar este tema que la verdad les va a gustar bastante. Esta semana hemos tenido ahí en el chat interno con Hernán, que es nuestro invitado. Yo me he matado de la risa toda esta semana con los mensajes que hemos puesto por ahí. No sé cómo ustedes han visto y sobre todo con la confusión que hubo de horarios, ¿se recuerdan? Sí, la confusión de horarios que hubo por ahí, pero él con su energía muy positiva también nos transmitió a nosotros para poder seguir adelante con esto. Y al final fue agradable, ¿no? Un error, pero se logró salvar. Pero bueno, vamos a empezar, si quieren, con nuestra frase motivadora. Hemos tomado en estos días, después de que ya los capitanes se han unido, un pequeño espacio para compartirles una pequeña frase que queremos que les quede grabada y que la puedan aplicar en sus labores. Así que vamos a conocer esa frase motivadora de esta noche.
Entonces, Dani, nuestra capitana de motivación, nos trae esta frase y nos va a explicar de qué trata. La frase de esta semana dice: el cerebro necesita emocionarse para aprender. Esta frase la dijo José Ramón Gamo. La traje porque estuve investigando frases que tuvieran relación con el tema que tenemos esta noche. Y creo que es muy importante que nosotros como docentes hagamos actividades que emocionen a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a aprender, porque también tenemos que activar ese cerebro que muchas veces puede estar en un modo pasivo debido a todo lo que está, esta situación que se está viviendo, ¿verdad? Aunque ya hay países que ya han regresado al sistema híbrido o semipresencial, pero es muy importante que se motive, y ya que cuando nosotros estamos motivados, nuestro cerebro se activa y aprende muchas cosas. Por eso traje esta noche esta frase que creí que estaba muy acorde al tema que tenemos el día de hoy con un súper invitado. Así que pues esto lo hemos venido tratando de practicar, ¿verdad, Dani? Por mucho tiempo siempre traemos algo que ayude a que el cerebro despierte, algo que el cerebro empiece a querer aprender. Así que muchas gracias. Había escuchado la frase antes, mas nunca había escuchado quién era el autor. Así que te agradezco también el dato porque, pues, honor a quien honor merece. Y bueno, yo creo que ha llegado también como momentos de ir aprendiendo, y para eso necesitamos emocionarnos. Para emocionarnos, vamos a hoy a compartirles también esos enlaces que hemos preparado para que empiecen ustedes, sobre todo aquellos que vienen por primera vez a GEG Guate, a conocer sobre todo lo que hacemos nosotros. Y tenemos para eso preparado un espacio importante que les queremos compartir para que no se pierdan detalle de cada una de las cosas que hacemos acá, en este espacio que es para todos ustedes. Induce. Entonces, ¿cuáles son nuestros links oficiales para que las más personas se unan a GDG Guate? Como ustedes saben, cada sábado les hemos compartido un Wakelet donde están todos nuestros enlaces para que ustedes puedan conocernos un poquito de todo lo que hacemos y que puedan estar atentos a las diferentes transmisiones de cada sábado. Pues en este Wakelet les van a aparecer los links oficiales para que ustedes puedan suscribirse, puedan seguirnos y puedan tener conocimiento de todos ellos. Está la página oficial de GEG Guate. También tenemos el canal de YouTube, ¿verdad? Para que ustedes activen la campanita y puedan suscribirse y así le lleguen todos los recordatorios. También tenemos nuestra página de Facebook, también por el canal de Telegram y el grupo de Facebook de GEG Guate. También estamos en Twitter, en Instagram, y también por ahí también hemos hecho unos videos en TikTok y en LinkedIn para que puedan conocernos, ¿verdad? Y ahí también tenemos el enlace de Flipgrid para que no se olviden de compartir todos sus logros. Es importante para nosotros conocer qué es lo que hemos aportado en ustedes y qué han logrado hacer con todas estas herramientas que hemos aprendido durante cada sábado. Así es, Dulce, gracias. Y también en la página web de GEG Guate ya pueden ir observando que la comunidad va creciendo. Ya tenemos las biografías y las fotos de los capitanes. Y también estamos solicitando que más capitanes se unan. Así es que llenen su postulación, por favor. Bien, qué bueno que mencionaron eso. Quiero, de hecho, compartirles un poquito de la página para que puedan también recordar de que en nuestra página encontrarán el formulario para suscribir su correo electrónico para que les esté llegando información. Vamos a estar enviando ahora 2 mensajes por semana para que puedan tener toda la información de lo que hacemos en GEG Guate. Por ahí tenemos ya entonces nuestra página web para que la visiten, y como dijeron por ahí, pues tenemos un espacio que es el de afiliación. Básicamente es llenar un pequeño formulario
con algunas preguntas muy simples, pero que nos van a ayudar a nosotros a medir un poco y a comunicarnos con ustedes también. Esto lo llenan en cuestión de unos 2-3 minutos. Por favor, complétenlo porque la información que enviamos seguramente les va a servir. Y queremos presentar esta sección que es totalmente nueva, en donde antes solo estaba Betsabé y yo. Ahora ya tenemos pues ahí la presentación de nuestros capitanes también, para que pues vayan viendo que va creciendo nuestra comunidad y que cada vez estamos tratando de sumar más personas que sumen más valor a este ambiente educativo de Guatemala que tanto lo necesita y que de una u otra forma pues hemos querido esforzarnos para llegar a todos ustedes y que podamos compartir nuestro conocimiento y al mismo tiempo aprender. No sé, ustedes han aprendido algo, yo he aprendido muchísimo de ustedes, un montón, pero ¿qué han aprendido ustedes, por ejemplo, en este último mes que llevamos en GEG Guate? Pues, Milcar, yo quiero contarte, justo hace un momento me llegó un correo de el nivel 2 de Flipgrid, entonces ya tengo esa certificación, y hace una semana la de NIRPUS también, que estuvo muy interesante, a pesar de que todo era en inglés, ¿verdad? Realmente se entiende bastante cómo ellos lo explican, ¿verdad? Y con las actividades que yo ya había hecho y que he aplicado con mis estudiantes, pude tener esos dos logros. Entonces, muy contenta de también lo que yo he estado aprendiendo y aplicando dentro de mi labor como docente. Has aplicado tanto que ya me ganaste en Flipgrid, porque yo solo me quedé en el nivel 1. Qué bueno, te felicito. Te tengo que alcanzar. Ahí te esperamos, Dirk. Sheila, cuéntanos. Sí, por mi parte también ha sido un mes de mucho aprendizaje. Ya estamos también un poco más integrados en Wakelet. Logramos sacar el Google Educator Level 1. Entonces ya estamos preparándonos para el nivel 2, para a ver si lo logramos sacar ahorita en julio. Entonces sí, ha sido un mes de mucho aprendizaje. Mencionarlo aquí en GG Guate es comprometerse, así que muy pronto Sheila nos va a traer la noticia, ya verán. Dani, hola, cuéntanos, ¿tú qué has aprendido en este último mes en GG Guate? Muchísimo, esta semana me preparo para algo en Book Creator, que ya tengo la certificación nivel 1. También para Edpuzzle estoy también esta semana para sacar de nivel 1. Y otras cositas por ahí que ahí vamos a ir poco a poco presentándoles en estas dos semanas de vacaciones, estudiando un poquito más y preparándonos también en otras áreas, ¿verdad? Que es importante actualizarse en todas las áreas. Y estoy sacando un diplomado en estrategias para habilidades y destrezas lectoras desde el nivel inicial hasta nivel superior. Entonces, inicié esta semana este diplomado. Como se dan cuenta aquí en GG Guate, predicamos pero con el ejemplo, no solo con palabras, y así que qué bueno que tengamos eso. Así que vamos a dar inicio ya a nuestro tema y para eso vamos a invocar a los cuatro pilares de GG Guate. Bien, y por última vez, vamos a recordarles a todos el enlace que deberían de estar compartiendo con sus amigos. Yo, la verdad es que les debe ser muy honesto y muy sincero que con este tema de neurociencia para la pedagogía y sobre todo el área virtual, estoy bastante mal. Así que para mí, hoy va a ser una noche también de mucho aprendizaje. Por ahí, el invitado que tenemos trae una energía. Energía que primero para empezar allá de donde es, que ya no lo va a presentar Dulce en algún momento, es súper tarde, pero él está como que si fueran las 6 de la mañana, 7 de la mañana, con 5 o 10 cafés encima, así que esto va a estar súper interesante, así que empiecen a enviar ese enlace que tienen ahí a sus amigos para que se conecten. Recuerden, este día va a ser bien importante porque vamos a tener una certificación para aquellos que participen, pero ojo, que por el tema que es la evaluación para conseguir ese certificado, no va a estar tan fácil si no participan dentro del webinar. Por favor, pregunten todo lo que quieran, por ahí tienen de este lado un chat en YouTube, por acá abajo lo tienen en Facebook, así que aprovechen a hacer sus preguntas. De hecho, Dulce, Dani, Sheila y yo vamos a estar participando siempre, interactuando con el invitado, pero vamos a estar muy atentos al chat,
por si hubieran algunas preguntas que en el momento no podemos interrumpir al conferencista, pues nosotros podemos ayudar un poco para tenerlas listas. Pero por favor, pregunten. A él le encanta que le hagan preguntas porque a él le gusta interactuar muchísimo. Así que, ¿estamos preparados, capitanes? Listos, a buscar balance entre corazón y cerebro. Vamos con ello y abrimos nuestro segmento internacional. Bueno, pues buenas noches, Hernán Aldana, desde Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido a GEG Guate. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un solo café tengo, Vilca, no seas mentiroso. Uno nada más, ¿eh? No tomé más, porque si no después en serio no puedo dormir. Pero ya estoy medio chinito, mirá. No soy chino, no tengo nada oriental en mi sangre, español y portugués, pero ya estoy a esta hora. Igual no somos de encortarnos tarde en Argentina. Hola Dulce, hola Sheila, por favor, hola Daniela también, y Betsabé, de dónde está con nosotros también. Así que un placer y gracias por invitarme. Mira, ya que mencionaste a Betsabé, vamos a confesar qué está haciendo, dónde anda. Nos acaba de llamar hace un momento, pero bueno, Betsy hoy anda en una actividad de familia y pues se disculpa con todos ustedes que no nos pudo acompañar. Ella estaba súper encantada de querer estar hoy acá y bueno, no le queda otra, pero como siempre aquí la tenemos presente. Ahí ella, está ya su comentario, ¿eh? Estará haciendo lo que pueda estar haciendo, pero si no está en GEG Guate, está conectada en GEG Guate siempre. Así que un fuerte saludo, Betsy, hasta donde estés, por ahí sospecho dónde, pero un fuerte saludo para ti. Hernán, Argentina mencionaste. ¿Qué hora es en Argentina en este momento, Hernán? 10:22 de la noche. Pero vuelvo a repetir, nos acostamos tarde. Pero ¿cómo le voy a decir que no a algo de Guatemala, ¿no? País que amo con locura. No tienen ni idea. Y no lo digo para quedar bien, ¿eh? Vilcar, ojalá supieras mi historia. Pero en un momento tremendo de mi vida, donde estaba medio deprimido por amor, hice un mes de vacaciones en Guatemala. Te lo juro, lo recorrí todo. Y desde el avión cuando volvía, no sabes cómo lloraba viendo esos volcanes que ustedes tanto los estremecen. Yo amo los volcanes, así que acá no hay, hay muy lejos de Buenos Aires, digamos. Hay en Argentina, porque viste que Argentina es enorme. Pero ustedes tienen volcanes por todos lados que yo amo. Desde chiquito dibujaba volcanes, era... Entonces ahí me di una panzada de volcanes, de ruinas, de gente hermosa, de mar. Amé, no tenés idea cómo amo Guatemala. Además, pues tengo grandes amigos ya también. Bueno, pues ahora vas a hacer más amigos aquí en GEG Guate. Nos encanta saber que conoces el país, que conoces incluso nuestra realidad, porque vivir un mes en Guatemala y recorrerlo ayuda. Además de que tú haces muchas colaboraciones con universidades, según entiendo también, ¿verdad? Sí, estoy en una especialización, una maestría en la Landívar, por lo tanto, voy. Y incluso te cuento, bueno, quiero empezar a contar lo que quiero enseñar, pero en Guatemala me pasó una de las cosas más locas del planeta Tierra. ¿Crees que te cuente, Vilca? Sí. ¿Crees? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que si te digo que no, me va a regañar el público, así que dale. No, viste que recién Daniela puso una frase y puso, bueno, ahí el investigador. Bueno, yo usaba una frase y de golpe, con el nombre del investigador, que es una persona que admiro muchísimo, Pedro Morales Vallejo se llama, que es un educador jesuita, pero de esos, de un montón de libros que todos deberían leer sí o sí, todos los docentes. Y de golpe muestro la frase en la capacitación. Además es español, es de una universidad que se llama Comillas de España. Y muestro la frase y de golpe una de las chicas con el celular en la mano me dice, Hernán, ¿vos querés hablar con Pedro Morales Vallejo? Y digo, ¿cómo hablar? No sé, es como si te dijeran, no sé a vos, como si me dijeran, ¿querés hablar con Santiago Ramón y Cajal? Para que te des una idea. ¿Cómo con Pedro Morales Vallejo? Sí, está acá en la universidad. No sabes, tuve que parar la clase, me descompuse. Imagínate, pones ahí, no sé, qué sé yo, alguien que admires mucho de lo que vos haces, lo pones en la diapo y te dice, pero para qué está acá. No es que estabas dando en Harvard o estabas dando en una universidad, qué sé yo, de Santiago de Compostela. Estaba en América, ¿viste? Una cosa rara, pero fue muy, 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 muy bello lo que me pasó. Muy bello, increíble. Un regalo de la vida, seguramente. Tremendo, tremendo, tal cual, un regalo de la vida.
Algo bueno tuviste que haber hecho en esta vida para merecer eso, y así que qué bueno que salió. Sí, quizás. Bueno, Hernán, vamos a entrar al tema, nos vamos preparando, pero antes de eso, pues queremos presentarte para que el público te conozca, sepa quién eres y con quién vamos a estar interactuando esta noche. Así que vamos a abrir nuestro segmento para presentarte con el segmento de Empoderar. Ah, estaba bailando. Bueno, Dulce, es tu turno. Bueno, bienvenido, Hernán Aldana, ¿verdad? A GG Guate, la verdad, todos estamos muy contentos de tenerlo acá. Esta semana que pudimos escucharlo a través de los audios, la verdad, fue muy motivador. Y pues quiero contarles a toda la audiencia de GG Guate que Hernán Aldana es doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires, especializado en neurociencias. Desde el año 2008 hasta el 2018 se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. En la actualidad es profesor en tres universidades en carreras como Medicina, Kinesiología y Fisiatría y Biología. Docente de varios posgrados relacionados con la neurociencia aplicada a la educación. Ahí está mi cara mejor. Para currículum esta era la mejor cara, ¿no? Así. El perfil. Gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar una muy buena noche. Hernán, te vamos a confesar algo. En GG Guate siempre hemos querido tener una hora de tema. Jamás lo hemos podido cumplir. Y hoy nos han recomendado que no te detengamos. Solo que a eso de las 9 de la noche hora de Guatemala vamos a hacer un plin, porque de pronto se nos ha pasado la manita. Así que si tú estás listo, nosotros estamos listos. Vamos a estar listos ahí moderando el chat, vamos a estar moderando un poco las preguntas, vamos a compartir. Ya hay muchos comentarios por ahí que ya están con ganas de conocer más de lo que tú traes. Te pican las manos a ti, nos pican las manos a nosotros, tenemos los cerebros listos. Así que, pues, lo que necesitemos para empezar, vamos entonces a aprender. Listo, Hernán. El tiempo de estudio, cualquier cosa que necesites, nosotros estamos atentos y te ayudamos con la proyección, con alguna pregunta, con lo que necesites, para eso estamos. Adelante, bienvenido. Gracias, mil gracias. Bueno, ahí empiezo a compartir la proyección. Espero que ahí se ve perfectamente bien. Ya les cuento algo que es el título con colores que me dieron ellos. Ese título lo saqué de todo el grupo GG. Me encantaron esos colores, así que me lo robé para mí. Y ahí abajo tienen un código QR por si alguna ansiosa o ansioso ya lo quiere tener en su celular. A la presentación, capturen el código QR y los que todavía digan, no, ¿quién es Papá Noel? Vamos a esperar, vamos a ver si vale la pena. Al final se los voy a dar de nuevo. Y si no, el grupo se los va a pasar, como de capitanes, les dicen. Me encantó. El grupo de capitanes era. Bueno, se los van a pasar a cada uno por correo electrónico. Por lo que yo lo voy a mostrar que es de ustedes. Desde que lo muestro, es de ustedes. Así que, bueno, arrancamos y, por favor, para no sentirme solito, háganme preguntas, me interrumpen, me encanta. Arranco entonces, ahí vamos. Siempre empiezo con este video. Quizás algunos lo conocen, pero yo lo adoro. Esto es un docente argentino sufriendo la virtualidad. Buenos días, estudiantes. Bueno, nos vamos a vincular desde este nuevo espacio. Les voy a pedir que siempre que ingresen a Zoom lo hagan con los micrófonos muteados, para una mayor prolijidad. No, chicos, esperen, no estén muteados todo el tiempo, porque me siento que estoy hablando solo. Desmutense, necesito un poco de ruido ambiente, si no me vuelvo loco. Desmutense. Bien, vamos a organizarnos. Cuando alguien quiera hablar, levanta la mano y yo enseguida lo habilito. ¿De acuerdo? Gutiérrez, si me estás levantando la mano, no te veo porque estoy desde el celular. Se me rompió la computadora, te veo la 4. No te veo si me... A ver, ¿qué? Por favor, mientras yo estoy hablando, si alguien quiere contar algo, me habla por el chat. Yo enseguida lo detecto y lo habilito para que participe. No, chicos, ¿qué chat? Chicos, no.
A ver, estoy haciendo cuatro cosas a la vez, me falta ponerme a hacer malabares, chicos, lo que pasa es que estoy tratando de hilar lo que estoy diciendo, admitiendo a los que están entrando. No vi, ¿quién me escribió? No, escriban por el chat, chicos. Las clases las vamos a grabar, ¿saben? Así si alguien no tiene acceso a internet o por tal o cual motivo no pudo participar de la clase, la vamos a subir a Classroom y ahí la va a tener para poder estar siempre al día. Sí, chicos, la clase la grabamos. Lo que pasa es que el dispositivo me... No sé dónde la guardé, chicos, no la encuentro, se perdió. ¿Qué? Si tienen alguna duda, vuelvo a dar la clase, chicos. Tenemos que estar agradecidos a la tecnología. Realmente Zoom nos permite estar interactuando permanentemente. Zoom es una plataforma extraordinaria. Yo estoy aprendiendo muchísimo y, sinceramente, yo pienso que después de esto vamos a salir fortalecidos. Hola. ¿Se escucha? Los tengo todos congelados, chicos. Hola. Ay, estuve hablando 20 minutos, nadie me podía avisar. Nah, por favor, no. Bueno, así estamos. Díganme si no están así ya de tanta pandemia. Un poquito nervioso. Tenemos los reflejos como un poquito exacerbados, diría yo, ¿no? Miren ese docente pobre, que ya no da más. Y esto es una realidad. Entonces, como siempre, ahí tienen los códigos QR de todo lo que muestro. ¿Qué vamos a hacer juntos? A ver, si no me suena la alarma de que se acabó el tiempo... Si no me suena nada que acabó el tiempo, vamos a hablar de una medusa fluorescente. Y no va a ser una clase de biología. No, esperen. De golpe va a salir un control remoto, como este que tengo acá. Y van a ver la importancia que tiene tener un control remoto durante una clase virtual. Después que Vilcar no diga que no use tecnología. Vamos a ver toda la tecnología que hay hoy en esta charla. Prepárense. Una máquina de escribir Singer. ¿Por qué está ahí? Porque esta era mi zona de descarga de energía. Me sentaba en esa máquina Singer de mi abuela y jugaba con ese pedal, con los cajoncitos que se abrían, con los colores, hasta que mi abuela me gritaba, ¡salí, que la vas a romper! Y bueno, pero ese era mi lugar de movimiento, de necesidad de movimiento, ¿no? Que a veces faltan las aulas. Y también vamos a ver una técnica japonesa espectacular para que el estudiante preste atención en la virtualidad, todo el tiempo que quieran. Es una de las mejores técnicas científicas para que el estudiante preste atención en forma continua. ¿Están preparados? Por último, van a conocer a este gordito con cara de bueno, que es un psicólogo organizacional, me salió la palabra, no lo puedo creer a esta hora, David Habich, que tiene algo para enseñarles que les va a encantar. Y lo más lindo, si el tiempo me da la posibilidad, 8 formas de estimular... de estimular y de captar la atención en la virtualidad para que se les haga más fácil esto de las clases, que sé que están hartos. Así que vamos, dale, arranquemos, despeguemos. Acá se pueden soltar el cinturón, me encanta. Pueden caminar, ir por ahí, pero despeguemos. Va a haber turbulencia y así, entonces, damos la primera gran premisa que debe tener una clase hoy, en este momento. ¿Cuál es? ¿Qué es lo primero? ¿Con qué tengo que arrancar? No importa lo que me lleve, 10 minutos, 15 minutos, no importa las temáticas, ¿con qué debo arrancar? Con alegría. Fíjense, gracias Walter, fíjense que lo primero que hice, ponerles un video que a mí me encantó, que me identifica muchísimo, porque al principio me encantaba la tecnología, siempre me gustó. Pero ahora estoy muy agotado, necesito el aula material, necesito volver, necesito como loco. Por lo tanto, lo mismo que yo necesito, necesitan ellos y ellas. Y recuerden siempre que muchas veces están acostados y de ahí se sientan a mirarte. Que no desayunaron, que están quizás no en una familia de lo más feliz, porque a veces cuando uno no tenía una familia hermosa, el colegio, el aula, era un lugar de rescate, además de aprendizaje. Entonces, esos niños, esas niñas que a veces no se bañan, que no se peinan, que no se arreglan y que sin ir caminando a la escuela como hacían antes de caminar y mientras caminas ves los pajaritos, el aire, cargas energía y respirás, ¿no? Ves los volcanes cuando no hay nubes en Guatemala y te encontrás con tus amigas y tus amigos y te reís y te abrazás y compartís cosas que viviste. Todo eso no está.
No está. Entonces, lo primero es energizarlos con nuestra alegría, saludándolos uno por uno, mostrándoles algún video gracioso, con música, lo que quiera cada uno. Pero primero, cargar alegría. ¿Y qué más hago siempre? No importa lo que me lleve, los saludo uno por uno, cómo están, los escucho mucho, ya van a ver la importancia de escucharlos. Porque voy a repasar muchas veces nuestro rol hoy como docentes, no necesariamente son los contenidos. Es mucho más que los contenidos. Estamos en una crisis mundial, pandemia, con gente que muere todos los días, con un virus que está escondido, que es casi abstracto para un niño y para una niña, imagínense. Entonces, vamos, alegría. ¿Y con qué más? Optimismo. No me digan que no hace falta mucho optimismo. ¿Y cómo lo genero? Trato de buscar todas las noticias que pueda en todos los, en Google, ya que estamos acá hablando de Google, sobre todo en Google, busco cosas optimistas, o en los diarios que leo, que son pura porquería, todos muertos, no alcanzan las vacunas, corrupción, el hongo negro, el hongo violeta, el hongo marrón. Entonces busco noticias optimistas, las rescato y las comparto. Por ejemplo, cada vez hay más vacunas. Es una notición. Yo tengo la AstraZeneca hace menos de 10 días puesta en mi cuerpo, la primera dosis. Así que ya vienen, ya en cualquier momento se van a vender en todos lados y en grandes cantidades. Van a dejar de ser vacunas de países ricos para llegar a todos nosotros, ¿no? Por otro lado, en Estados Unidos ya claramente la investigación ha demostrado que estar vacunado hace que tengas muchas menos probabilidades de enfermarte mal. O sea, las vacunas todas sirven, todas. Es una buena notición. Y por último, una noticia optimista más, este con cara de malo que están viendo ahí, que tiene un nombre horrible, ¿no? Tedros Adhanom Ghebreyesus, ni me sale, es el directivo de la Organización Mundial de la Salud, y miren lo que dice, está buenísimo. Tenemos las herramientas para vencer esto, que es cierto, hace 7 meses, 1 año no estábamos igual. Hoy tenemos las herramientas, hay que esperar que se vacune. Ya hay países que están saliendo, están tirando la miércoles el barbijo y empezando de vuelta vidas diferentes, pero arrancando de nuevo, a abrazarse, a salir. Así que lo primero que hago es esto. Y por el otro lado, en toda materia podemos pedirnos a nuestros estudiantes que generen esas noticias optimistas, ¿no? Ese es el primer gran, además de la alegría, que ellos generen optimismo. Que cuenten incluso cosas que les pasan a ellos, ¿eh? No necesariamente noticias, sino mi abuela se recuperó de COVID. Eso, mirá qué optimista. Mi mamá se vacunó y no tuvo efectos secundarios. No sé, esas cosas son optimistas y las necesitamos mucho. Pensá entonces que no podés captar el estado emocional de tus estudiantes porque no es lo mismo que entren caminando al aula y vos lo mires y digas, ay, está triste, está muy contento, está muy excitado. No los ves, no ves cómo se vistieron, no ves cómo se perfumaron, cómo se peinaron, no ves nada acá. Entonces es difícil captar cómo vienen. Entonces, por las dudas, cargamos a todos. Yo no los veo a ustedes. ¿Sí? No veo, estoy solito en el stream ya. Solito, me veo a mí mismo en la pantalla. Me da mucha tristeza porque me encanta ver a mis alumnos, aunque sea, ¡ay, está apareciendo! Gracias, Sheila, porque si no me siento muy solo. Muy mira, solo, como un loco, un agujerito de una cámara. Me siento como... Claro, que no estás solito. Te cuento que nos están acompañando de países cercanos a Argentina. Tenemos amigos de Paraguay y de Ecuador que también están a las 10 de la noche y nos están acompañando. Gracias. Y Perú también, ahí está Martín. Ahí está Martín de Perú. Bueno, pero no es lo mismo saber que están que estar, que ver esas caras tan hermosas que hacen también, ¿no? Entonces, esta es la realidad. La virtualidad, no, al no verlos y no dar, la palabra clave es alegría. Al no verlos hace que sea difícil saber cuán motivados. Y vuelvo a repetir, sobre todo en adolescentes, por favor, quiero remarcar que la adolescencia va de los 10 años hasta los 20 años. Enorme el periodo. En adolescentes, sobre todo, hay un efecto muy grave de están ansiosos, depresivos, y todo esto hace que disminuya la curiosidad, la atención y las ganas de. Cada vez cuesta más enseñar, o sea, todos los docentes que están acá de nivel secundario saben de lo que hablo. Porque dentro de todos los niños y las niñas con papá y mamá no la pasan tan mal. Pero imagínate los adolescentes que sienten que les estamos privando de estar entre ellos en una etapa tan necesaria. Están muy enojados y claro, muy tristes y muy apáticos. Mira lo que dice Robin. Gran verdad, en cada hogar se vive una situación distinta y nuestros alumnos viven su propia realidad sin algo que los saque de ese entorno.
Por eso es tan importante esto. Entonces, acá estamos. Y acá les hago un resumen de lo que la ciencia cree que puede generar y para siempre, o cuáles son los efectos posibles de la pandemia en nuestros estudiantes. Un resumen de todo. Ahí va. Ya les acabo de decir, ansiedad y depresión, sobre todo en adolescentes. Pero no sería raro que los niños estén depresivos, ¿eh? La depresión no solo ocurre en adolescentes, puede haber niños depresivos, ¿eh? Fallas en el desarrollo cognitivo, sobre todo asociadas por el exceso de tecnología. El exceso de tecnología está demostrado en niños y en niñas muy chiquitas, es muy malo para el desarrollo. Un poco está bien, pero el exceso es perjudicial. Por otro lado, trae problemas el hecho de no poder estar en el aula aprendiendo a escribir, aprendiendo lenguaje. También es complejo porque mamá y papá, por más ganas que tengan, no sé si saben enseñar a escribir. Estamos, es algo que enseña un maestro, una maestra. Entonces, hay una etapa para esto. ¿Qué pasa si no se hace en esa etapa? Hay como una especie de periodo crítico para esto. Bueno, sobre estimulación tecnológica. Piensen que la mayor parte de los padres trabajan y la mayor parte de los docentes también son mujeres. Entonces, para poder seguir trabajando, se les da a los niños que están en la misma casa, toma, ahí tenés todo, ¿qué querés? Déjame trabajar, déjame molestar, toma. Entonces, esto hace que tengan celulares desde muy chiquitos, que tengan las PlayStation, la 3, la 4, la 5, la que pueda pagar cada casa, con tal de que no molesten y los papás puedan trabajar y mamá también. Entonces, la sobreestimulación tecnológica hace daño y eso está científicamente demostrado. Imagínense ahora en la pandemia. Sedentarismo. Ustedes ya saben la importancia de jugar, de treparse, de ensuciarse, de saltar, de correr, de andar en bicicleta, del deporte para el desarrollo de la motricidad fina. ¿Qué estará pasando? Sobre todo los niños de ciudad que están a veces encerrados en pequeños departamentos. Por otro lado, pocos límites. Vuelvo a repetir, hagan lo que quieran, pero déjenme trabajar. ¿Qué pasa después con esos niños cuando vuelvan a la escuela? Poca jerarquía, con tal de que no molestan, interrumpen a papá, interrumpen a mamá, duermen con papá y mamá hasta edades avanzadas. Esto va a repercutir, lo vamos a sentir, si es que no lo están sintiendo ya los que tengan clases duales, ¿eh? Sobrepeso por comida chatarra, otra vez, falta de límite. Quiero hamburguesa, quiero esto, sí, sí, toma. Además, no hay tiempo, tenemos que trabajar, cuidar a los niños y cocinar. Entonces, se está comiendo porquerías. Más el sedentarismo y encima, tanta tecnología en niños genera miopía. Vuelvo a repetir, todo en exceso. Un poco de tecnología siempre puede ser muy buena. Y por último, interacción social degradada. Tremendo. Fallas de habilidades de comunicación que pueden repercutir y generar secuelas a futuro. Todo esto es lo que tenemos que estar prestando atención como docentes, porque esto es lo que quizás llegue a nuestras aulas. Así que acá estamos, un poquito con cansancio, ansiedad, falta de motivación, como decían de entrada, esa frase, necesitamos que nos motiven, no solo de ellos, sino también de nosotros. Nosotros también estamos cansados, ¿sí o no? Es sí, sí. Por lo tanto, es así, al principio todo bien, pero ya queremos volver, basta. Me encanta la tecnología, pero basta. Y miren este chiste, entre paréntesis, este chiste, qué fuerte que es esto. Miren que, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Presencial, impresionante, me encanta. Eso es de una canción argentina, Hernán. ¿Cuál? ¿Esto? No es de Tute, ¿sí? Es un humorista argentino. ¿Sí? Impresionante, impresionante. O sea, todos queremos volver y lo que quiero entonces remarcar es alegría, optimismo, lo primero. Lo primero. Ir siempre a lo largo de esta charla, volver a tener la idea de que se me fueron, me dejaron solito de vuelta. Yo quiero que estén conmigo. Una aquí carita. Estamos, bueno, aquí estamos. Ahora sí, a mí me gusta. Yo ya los extraño. Estoy muy malcriado. Necesito las caritas para motivar. Enseñar a sillas vacías es muy triste. Entonces, a ver, pobre, los tengo locos, no los dejo ir, ¿saben? Están ahí las caritas y no los dejo, pobre. Quietos ahí, se quedan quietos, ¿eh? Bueno, así me gusta. No, mentira, vaya, no los voy a molestar. Pero yo ya los extraño, lo único que les digo. Bueno, formamos el ser y el saber. Esa es la idea, no solo el saber. No estemos tan preocupados por los contenidos solamente. Porque ahora es un momento de rescatar a las personas. De rescatar a estos niños y niñas adolescentes que están pasando por una época muy compleja. Entonces,
El contenido es importante, pero ahora las dos cosas son importantes. Y el rol del docente siempre es para las dos cosas, pero ahora más para el ser que para el saber. Así que, bueno, por último, para cerrar estos primeros consejos, no se olviden que la alegría es algo cortito, que dura poquito. Te reís y pasa. Pero el optimismo dura más. El niño y el niña que sale optimista de tu clase perdura y contagia a su mamá, a su papá, a su abuela, a su hermano. Y quiere estar con vos de vuelta a la próxima clase porque sabe que con vos carga energía. Así que, por favor. Y además, más allá de quedarme contento y optimista, hace que mi cuerpo esté curioso. Y así les cuento otros chismes que me parecen fundamentales en este momento. Porque si el alumno te quiere y la alumna te quiere, se van a querer quedar a contarte lo que les está pasando, lo que están viviendo en este momento. Por eso te cuento que hay un trabajo publicado, este que te muestro acá en el 2020, que me encantó, que dice, no debemos enjuiciar los sentimientos del otro. ¿Qué significa esto? Lo peor que le puede decir un estudiante cuando te cuenta algo que le está pasando malo es, nada, ánimo, ya pasa. ¿El qué pasa? ¿Por qué no te pones en mi lugar? No lo tomes así. No es para tanto. No exageres. No tengas miedo al virus. Lo peor que le puedes decir a alguien es eso. Deja de estar tan triste y preocupado. Es imaginar lo que estás sintiendo. Porque cuanto más le decís no es para tanto, más va a querer justificar el por qué estás sufriendo. Por lo tanto, no es la forma que tenemos que estar con nuestros chicos y chicas ahora. Lo que tenemos que hacer es escucharlos, que cuenten lo que les pasa. Y cuando te van contando, van acomodando, ¿sí? Y los podemos guiar a sacar conclusiones, pero nada de decirlo nosotros cómo se debe sentir. Eso, hacerlo en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Nunca te pongas en el lugar del otro emocionalmente, porque el otro te va a tratar de justificar su enojo, ¿sí? Su tristeza, peor. Cada vez que le digas, no es para tanto, sí es para tanto. Para vos no será para tanto. ¿Se entiende el concepto? Escuchá. Y por otro lado, les cuento un chisme más de que es importantísimo en este momento, que en muchas partes del mundo lo que se está haciendo es que la gente escriba lo que le pasa. Cuando uno escribe, lo que llaman las autonarrativas, cuando uno escribe lo que le pasa, se recuerda y se vuelven a editar los pensamientos, esas cosas que te duelen, que te generan ansiedad. O sea, el escribir tranquiliza tu mente. Porque no solo lo estás escribiendo para el que lee, sino lo estás escribiendo para vos. Entonces, muchas veces terminás de acomodar tu angustia, tu ansiedad, escribiendo. Escribiendo sobre todo en cursiva. Así que acá les dejo este ejemplo que hizo el New York Times, que me encantó. Es una especie de, que tiene como objetivo documentar en forma de narrativas, ¿sí? Todo el año 2020 y 2021. Todo lo que sintieron tus estudiantes. Y acá lo interesante es que se puede documentar o por escrito o a través de dibujos, de cómics, de fotografías, usando YouTube, usando podcast, lo que quieras. Pero que ellos cuenten cosas a los demás. Y acá les he puesto un montón de ejemplos de preguntas para guiar la narrativa. Después, acuérdense que ustedes lo van a tener, no lo voy a leer ahora, pero las autonarrativas pueden servir para cualquier materia. Y recuerden que cuando uno cuenta, acomoda. Acuérdense, no sé si alguna vez hicieron una terapia o hablando con un amigo. Cuando están con un problema, van a charlar con un amigo. Contarle a otro lo que te pasa te permite acomodar. Este es un momento para escuchar lo que tienen para contarnos. ¿Estamos? Bueno, la clase como construcción narrativa es una de las principales cosas que está haciendo la mayor parte de las escuelas del mundo. Así que, tenganlo presente. Sí. Te interrumpo con algo. Fíjate que aquí pregunta alguien algo que creo que mencionaste en algún momento. ¿A qué te refieres con esos espejitos de colores? ¿Qué significaba eso? Ah, acá se usa espejito de colores porque se supone que cuando vinieron los españoles a los indígenas de nuestros países, les dieron espejitos de colores y se llevaron toda la riqueza. ¡Qué verdad! O sea, trajeron baratijas, estupideces y los indígenas le regalaron lo más preciado que tiene nuestra tierra, ¿no? Tanto en Argentina, en Guatemala, ustedes son un gran ejemplo de los espejitos de colores. Espejitos de colores es cuando te dan porquerías en vez de verdades. Eso es dar espejitos de colores.
Que es lo que han hecho los españoles con todos nuestros países. Se nos han llevado todo, ¿sí? Y siguen llevándose todo con muchas empresas. Pero bueno, no importa, no vamos a entrar en eso ahora. Pero quedó claro, ¿no, Dilcar? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, para que háganme caso. Y ustedes, maestros, dale. ¿No? Y ustedes, maestros y maestras, también, si están ansiosos, escriban lo que les pasa para ustedes mismos. El hecho de escribir ya acomoda. Esto es un consejo que les doy, porque no creo que solo estén ansiosos y tristes nuestros estudiantes, ¿no? Pero bueno, sigamos. Alegría, optimismo. ¿Y qué más? Curiosidad. O sea, ahora vamos a hablar un poquito de la curiosidad. La curiosidad, gente. Lo que tienen que tener en cuenta es que la curiosidad no es cualquier cosa. Vos, cada vez que un estudiante está delante de una clase, tiene tres grandes posturas. O no le importa nada. Lo que decimos acá, no le importa un carajo, ¿no? Como, suena como una mala palabra, pero no. No le importa nada lo que venís a decirle. O tiene miedo de vos, le generas miedo, o el aula le genera miedo, o tiene curiosidad. Son los tres estados de un cuerpo delante del aprendizaje. Y vos lo que querés es que tenga curiosidad. Y para tener curiosidad, tenés que estar alegre, porque la curiosidad es un acto cognitivo. Yo le tengo curiosidad a lo que puedo manejar, a lo que no me parece tan raro ni distinto. O sea, generar curiosidad es fundamental. Y recuerde que para estar curioso, el alumno tiene que estar contento. Por eso empecé relajándolo, saludándolo, alegrándolo, para dejarlo curioso. Acuérdense que solo hay curiosidad si hay alegría y optimismo. Un chico que le duele la panza, que no desayunó, que está enojado por la pandemia, que está enojado por vos porque lo levantaste a las 8 de la mañana para darle clase, no va a ser curioso. Y porque no lo saludás, no sabes quién es, no le das cámara, ¿sí? Todo eso, y porque no le anda la tecnología, todo eso mata la curiosidad. Está enojado. Por lo tanto, una persona enojada no es curiosa. Pensá cuándo fuiste curioso estando con una gripe, por ejemplo. Así que, bueno, lo primero que tenemos que hacer no es repasar. Muchas veces empezamos las clases, no voy a hablar de la cursiva, por favor, Rodri, porque sería otra charla para otro día. Pero está buena la cursiva, te lo juro. Después, cualquier cosa, les paso un link de un congreso donde hablé de la letra cursiva. Vuelvo. Entonces, nunca empiecen repasando los temas, porque empezás aburriendo. Muchas veces hacemos eso. Buen día, alumnos, ¿cómo les va? Como en la clase pasada estuvimos viendo la célula eucariota, ¿se acuerdan? Bueno, había organelas membranosas, no membranosas, ya se te durmieron todos. No. Y acordate que acaban de salir de la cama, se sentaron ahí, todavía la baba pegada en la boca, la lagaña en el ojo, y ahí empezás a repasar, ya empezás a dormirlo. No, si amás lo que hacés, si realmente amás, porque para poder despertar curiosidad en otra persona tenés que amar, te tiene que gustar lo que vas a contar. Es como una amiga cuando te llama, ¿no? No, Dulce, te dice, no sabes lo que le pasó, no sabes lo que le pasó a Stephanie. ¿Qué? Y vos decís, no, contame, ¿qué le pasó? Se entiende lo que es la curiosidad. O sea, la curiosidad es lo primero que hice, ¿no? Y fíjense que de todo eso que les mostré acá todavía no hablé de nada. Pero seguro que tienen ganas de quién es el gordito, cuáles son las 8 claves que les voy a dar, qué hace el control remoto, la medusa. Esto es lo primero, curiosidad, despertala. Una cajita que se va a abrir atrás. No sabes lo que tengo acá. Cuando termine la clase, lo abro. Pero, por favor, si amás, genera cosas curiosas. No solo al principio. Vamos a ver que durante la presentación también tenés que generar curiosidad. La curiosidad es lo que hace que el cuerpo del alumno haga así. ¿Estamos? Así que, bueno, lo primero. Nunca empieces repasando. Empieza, entonces, despertando curiosidad y después sí repasá. Y repasá con corazón. Ahí viene lo que dice recordis. Porque hay que recordar con el corazón, recordis, eso es, recordar, repasar con emoción, con distintos formatos. No vas a volver a contar vos las cosas, que ellos los cuenten con dibujos, con una película. No vas a repasar vos de vuelta contando lo mismo que diste la clase pasada. Es súper aburrida. Repasá con algún cambio, algún estímulo nuevo. Repasá con cuerpo y con corazón, si no, ¿sí? Aburrimiento absoluto. Así que, bueno, alegría, curiosidad, optimismo. Ya les mandé 3 de las 8, Ya tienen 3. Y ahora vamos a ver qué cosas debe tener la clase a lo largo de la clase. Yo empezaría con esto, alegría, optimismo, curiosidad. Aunque la curiosidad la mantengo también varias veces a lo largo de la clase. Pero lo que agrego son sorpresas. Las sorpresas son emociones que a veces son neutras hasta que se desencadenan. Hasta que uno las pueda analizar, son neutras.
y pueden llegar a ser peligrosas. Por eso a veces cuando tocan el timbre, ¿quién será? Te pone tenso, porque no sabes quién es, si te vienen a cobrar algo, si es un ladrón, te vienen a pedir algo, si es un amigo. Y esta es la fuerza de la sorpresa. Fíjense que yo genero mucha sorpresa con sonidos. El sonido en las presentaciones es espectacular para que la gente deje de escribir. Así que van a ver que continuamente agrego sonido, palabras y sonidos. Es una de las mejores formas de, por ejemplo, cuando hago preguntas en el aula, si no me contestan, tengo mi grillito. Ahí está, que estaba medio... ¿Ven? Esta es una aplicación que se llama Cricri Sound. No sé si lo querés escribir ahí atrás, Vilcar. Cricri Sound es una aplicación gratuita que cada vez que los alumnos no contestan, está buenísimo. Ok, hay mucho silencio. Sonido. El sonido es muy fuerte para despertar la sorpresa de tu estudiante. Ahora te voy a mostrar de dónde sacar sonidos, que es espectacular. Así que fíjense que cuando ustedes entran a un baño y hay olor a caca, por más que amen a la persona que fue al baño, gente, es horrible. Es horrible. Por más que sea tu hijo, tu marido, tu pareja, lo que sea. Por suerte, la caca tiene mal olor porque puede tener cosas nocivas. Si nadie tiene olor a caca con olor frutal. Por ahora, ¿eh? Pero bueno, no me extrañaría que el ser humano genere algún tipo de pastilla para hacer caca con olores especiales. No me extrañaría. Y sería muy rico, ¿eh? Pero bueno, volviendo a la idea, cuando uno entra a un baño y olor a caca, van a ver que de entrada haces, ¿no? Pero después te acostumbras y bueno, vas y tenés que hacer lo tuyo y lo haces. Pero el cerebro se acostumbra. Bueno, esa es la característica de nuestro cerebro. Excepto para el dolor, el resto de los estímulos, cuando son repetitivos, el cerebro se acostumbra como al olor a caca. Por eso cuando de golpe hay un estímulo nuevo, ¡tuc!, haces así. Es como si estás ahora en tu casa y viene olor a caca, vas a hacer, ¿quién fue? Más allá que te acostumbres, la sorpresa es esto, es... Pensá que en estas clases de Zoom, de Meet, de Team, de Blackboard, sea la herramienta que quieras, le faltan estímulos. No es lo mismo. A ver, yo necesito que entiendan, más allá que va a quedar la tecnología y es hermosa, va a quedar algo dual, totalmente. Pero un aula material para el primario y secundario y el inicial es sagrada, no hay con qué darle. Y esta es la demostración de la realidad, no hay con qué darle. Estamos. Entonces, por más que va a quedar, porque es necesaria, porque está buenísima para equiparar a los alumnos, tener también tecnología, el aula material es espectacular en cuanto a la estimulación. De golpe hay sonidos del patio, hay olores, hay miradas de estudiantes que se miran, hay chicles pegados abajo de la mesa, ¿se entiende? En cambio, en esta virtualidad, los estímulos se hacen monótonos y el cerebro tiene que hacer tanto esfuerzo para prestar atención que cansa. No sé si han dado cuenta, después de estar conmigo una hora, van a terminar cansados igual. Cansa. O sea, la virtualidad es agotadora. Ustedes lo saben mejor que yo. No terminan cansados. Sí. Que en Guate, eso ha sido bien interesante y te lo compartimos, que como te decíamos al inicio, siempre hemos querido utilizar una hora nada más de capacitación y terminamos dando dos. Pero la gente se mantiene, la gente está ahí aguantando porque quiere aprender. Y yo creo que eso también es bien importante respetar un poco, que tampoco podemos exagerar. De hecho, el equipo, los capitanes no me dejarán mentir que hemos hecho esfuerzos grandes por tratar de reducir los tiempos y siempre se nos va. Pero somos conscientes de que normalmente tanto tiempo puede más bien no ayudar a lo que queremos hacer. Entonces tenemos que hacer como muy rápidos y veloces con esto. Entonces, a mí me gusta mucho la técnica del teatro, ¿verdad? De que no sea más de 90 minutos y tener una mitad. A ver, quieres verlo como el fútbol, 45-45 y un descanso, porque si no el cerebro se duerme solito también, ¿verdad? Yo te diría que por eso podríamos charlarlo otro día eso, pero no, la atención, no hay ningún trabajo científico que diga cuánto dura la atención, o sea, los 15 minutos, los 30 minutos, los 45 no son reales. Todo depende del grado de motivación de la persona, porque si a vos te gusta mucho, vos podés tener un chico jugando a la Play 4 horas seguidas y es tecnología. O vos quizás haciendo un curso de algo que te encante 3 horas, ¿no? O sea, la motivación es la que guía tu energía y tu atención. El asunto que en general en las aulas clásicas no, los docentes no tienen todas las herramientas posibles para estar recuperando tu atención y mantenerte más de una hora. Ese es el problema. ¿Se entiende? Pero el cerebro puede estar. Lo único que está demostrado es cuánto tiempo tardás en hacer un clic en una pantalla para pasar a otra.
Queda claro, ¿no? Pero los 15 minutos de atención ni siquiera son reales. Es una cosa, incluso TED, las charlas TED se basan en un tiempo que es totalmente irreal. Cuando el profesor es aburrido, el maestro es aburrido a los 5, a los 10, a los 15 y a la hora lo querés matar. Pero cuando el profesor tiene un montón de energía y hace participar y todo lo que vamos a tratar de dar hoy, te querés quedar. Se te hace rápida la charla, no te cansa. El problema es la falta de interacción. Bueno, todo lo que voy a tratar de mostrarles si llego, pero ojo, la atención decae porque no estamos aplicando todas las posibilidades que dan las herramientas, tanto presenciales como tecnológicas. ¿Se entiende, no? Lo que digo, porque si el chico estuviera jugando, si el estudiante estuviera con vos, construyendo a través del Jamboard, por ejemplo, que es hermoso, o de, no sé, el Whiteboard, cualquiera de ellos, puede estar 2 horas con vos, 3 horas con vos, Ricardo, ¿estamos? El problema es una clase tipo monólogo, donde el docente se escucha mal, donde se ve mal, donde se corta la conexión. Eso es insoportable. Queda claro, ¿no? ¿Sí? Así que, bueno, cuando haces las cosas lindas, vas a tener mucha atención. Y dura, ¿estamos? Cuando lo logras. Pero, bueno, igual... ¿Ves los comentarios, Hernán? Sí, sí, ahí estoy leyendo. Igual, acordate la hora también, ¿no? Porque no es lo mismo esta charla a la mañana que darla a las 7 de la tarde, un sábado. Admirable toda la gente que está conectada y gracias, porque están cansados, tuvieron toda una semana de trabajo, no sé si han trabajado hoy, ¿sí? Es complejo, ¿sí? Quedó más o menos la idea de la atención. Otro día, si querés, me invitan y les cuento todo el mecanismo de atención. Porque hay una atención que es involuntaria, que la haces con la sorpresa, por ejemplo. O sea, si vos haces mucha sorpresa continuamente, lo tenés 3 horas al alumno así. ¿Se entiende? Porque hay formas de rescatarla, la atención. Pero bueno, va a ver, yo te sigo contando. Entonces, esta es un poquito la idea. Cuando, más allá de todo, obviamente la tecnología, la falta de estímulos que puede tener una pantalla, si no interactúas con el alumno, a ver, genera aburrimiento, cansancio, poca motivación, incluso introspección. Es cuando el alumno se mete para adentro. Introspección es cuando estás ahí en una clase, pero sin querer tu cerebro se va solo y está. ¿Se entiende? ¿No? Queda colgado. Eso es lo que hay que tratar de luchar, porque cuando el cerebro se agota, se va solo. ¿Cuántas veces te pasó leyendo un libro que te vas continuamente? Estás leyendo y continuamente tu cerebro se va solo, no te pide permiso. Esa es la introspección. A veces no, el alumno empieza a molestar con el celular, al compañero, pero muchas veces el cerebro se va con la introspección. Es la luna de Valencia, le decimos en Argentina, no sé. Bueno, por eso, acá viene, fíjense la primera foto, nunca se debe usar un solo canal. ¿Qué significa esto? No importa lo que den de clase, tienes que ir cambiando el canal. Yo amo este tema de la neurociencia, pero cada tanto tengo que me echar un chiste, una mala palabra se usa mucho para captar y cambiar de canal. Yo, por ejemplo, en mis clases tengo este muñeco. Soy universitario, que sale y lo saluda a los estudiantes. A veces cruza la pantalla solamente así y se va. Eso es un cambio de canal. Por ejemplo, si alguno de mis estudiantes, por ejemplo, hoy escuchábamos a Yela, si se conectara a Yela, hablaríamos de su perra. Que se escucha atrás. Sí, mi perrito. Porque es parte, es ese ladrido, es una sorpresa. Y lo usamos. ¿Quién es tu perro? ¿Cómo se llama? Preséntalo. Pasó la abuela por atrás. ¿Quién es tu abuela? Tráela. Presenta. Esos son cambios de canal. Y están espectaculares. O sea, nunca podemos seguir. Por más que nos guste la biología, las matemáticas, la computación, la tecnología, Google, lo que sea, tenemos que ir cambiando de canal. Porque estas sorpresas generan atención. Fíjense un ejemplo. Yo estoy dando, miren, la segunda foto que les prometí que les iba a mostrar, la medusa fluorescente. ¿Qué cuernos hace una medusa fluorescente acá? Esta medusa fluorescente tiene fluorescencia en el fondo del mar y estos tres que están ahí ganaron el premio Nobel de Química por aislar el gen de la fluorescencia y poder ponerlo en animales de experimentación. O sea, por haber aislado el gen, ganaron un premio Nobel. No me importa eso, sino que lo que quiero que miren es que las caras de los tres se están moviendo. O sea, yo todas las caras de mis presentaciones les doy vida, a todas, como parte de la sorpresa, nada más, como si fuera la foto de Harry Potter. No sé si vieron Harry Potter, que todos los diarios se mueven, ¿sí? O no sé, tienen un montón de ejemplos
hermoso del Speak Pick que ya se está usando cada vez más. Por ejemplo, los estudiantes le pueden dar vida a Frida Kahlo para que cuente su vida. Por ejemplo, esto lo hacen los propios estudiantes. Hi, my name is Frida Kahlo. I was born in Mexico in July 1907. Hi. Esto me encanta. Esto, imagínate que puedo hacer a Messi saludando a los chicos, por ejemplo. Lo he hecho un montón de veces, que sale Messi y lo saluda. ¿Cómo le va, chicos? Porque estas aplicaciones, tanto el Mug Live, que lo uso para mover las caras, como el Speak Pick, que te mueve la cara, pero además te da diálogos, son maravillosas. Para generar sorpresa y para que los chicos se diviertan y generen personajes históricos, es lo más lindo del planeta. Todas las materias, toda la gente de la historia de Guatemala, de la historia del mundo, puede hablar, puede retomar, puede tener vida. Y nuestros estudiantes pueden darle vida. Estas son aplicaciones gratuitas. Es interesante, Birka, que habría que buscarlas para iPhone, porque tanto el Speak Pick como el Vox Live son de Android. Y no sé cuál sería el equivalente, porque te digo, es algo que me preguntan. Como tengo Android, nunca lo he buscado. ¿Cuál es el equivalente del Speak Pick para iPhone, por si alguno tiene esta posibilidad? Y acá es la página para bajar sonidos. Es maravilloso. Poner sonidos en las presentaciones es tan fácil como poner una imagen. Sin embargo, no lo usamos. Y el sonido penetra, despierta. Ahí tienen el QR o la dirección. Se meten, buscan los sonidos que quieran y son gratuitos. Los bajan a su computadora y los insertan. Van a ver que el PowerPoint arriba dice insertar audio. Y así como se pone una foto, se pone ese parlantito que tienen ahí arriba que suena y te despierta a los estudiantes como locos. ¿Estamos? Y ahí tienen una página, ¿sí? Perdón, hay una aplicación ahora que se llama Nostalgia. También nos ayuda a darle movimiento y a los ojos y a la boca en fotos. La aplicación ¿En se llama dónde Nostalgia. Está? Y te cambia y te da color a la foto. Bueno, anótalo ahí para YouTube, para darles herramientas ahí abajo. Ahí está, por si quieren ellos buscar después si tienen iPhone, ¿sí? Entonces, que quede claro que la enseñanza virtual no es lo mismo que la presencial, sobre todo para los niveles iniciales, para primaria y secundaria. No es lo mismo. En la universidad me parece espectacular, pero los niveles donde se necesita la interacción con otros seres humanos, donde se aprende a ser ciudadano, no hay con qué darle al aula real. O sea, yo siempre me pregunto, no quiero extender mucho porque me falta un montón, pero siempre me pregunto lo que más desearía es que aprobaran todos mis estudiantes. Y nunca lo he podido lograr. ¿Por qué? Porque en un aula presencial no puedo enseñar a todos a la misma velocidad. Entonces, creo que ahí está la gran importancia que va a tener la tecnología, que nos va a permitir eso, hacer todas las clases al revés, toda la posibilidad de dar contenidos para los que les cuesta mucho, para tutorías o para avanzar a los que se están aburriendo. Eso es lo que más me gusta de la tecnología. Por eso aprovechemos a aprender todo lo que podamos de esta porquería, ¿no? De momento, ¿sí? Y acá tiene la técnica japonesa espectacular para que el alumno preste atención, que me encantó. ¿Sí? Si la pueden tener, está espectacular. La traen a la madre con el palo y el estudiante no va a dejar de mirar la cámara un solo segundo. Es una técnica bastante interesante. Mentira. Bueno, sorpresas, entonces, es la cuarta. ¿Cuál es la quinta? Todo lo que puedas hacer mover a tus estudiantes. Mover. Esto, a ver, quédenselo para el aula presencial cuando volvamos. Los niños, las niñas tienen una energía poderosísima que durante años hemos aplacado en las escuelas. Pero ahora recuerden que no tienen límites. No hay nadie que dice, ¡quédate quieto! Y les grita. Ahora se mueven con mucha libertad, que es bastante sano eso, ¿eh? Lo que pasa es que molestan en las aulas. Y acá estaría la idea de dos grandes cosas que quiero hablar. Una cosa es la propiocepción. La propiocepción, ¿saben qué es? Es la percepción de tu cuerpo en el espacio. ¿Qué significa? Imagínense que ahora le pido a Dulce que cierre sus ojos y me describa cómo están sus piernas ahora. Entonces, Dulce, ¿te animás? Sin mirarlas, obviamente, ¿no? Están cruzadas, Hernán. Eso es propiocepción. Es una información que le dice a tu cerebro cómo está tu cuerpo en el espacio. Todo el tiempo lo tenés. Todo el tiempo. Por ejemplo, miren mi dedo.
cierro los ojos y miren cómo me puedo sacar un moco sin mirarlo al dedo. ¿Eso por qué lo logro? Porque mi cerebro sabe todo el tiempo dónde está mi dedo y mi mano mientras se acerca a mi nariz. Eso se llama propiocepción. Y cuando el aula está monótona, cuando el docente está sentado ahí atrás y habla, buen día, alumnos, no me voy a esforzar mucho la voz porque, no sé, yo he escuchado a esos docentes. Y cuando el aula empieza a estar aburrido, cuando faltan estímulos de afuera, lo que hace él es, el alumno es estimularse el cerebro con su movimiento. Yo lo digo como si se automedicara, como si se automedicara con movimiento. Empiezan a amacarse, a mover el pie, empiezan a hacer así, empiezan a mover las manitos. Eso es cambios propioceptivos. Incluso muchas se muerden los dedos. Esto es tacto, propiocepción, gusto. Son estímulos que le agregan a su cerebro que necesita moverse. ¿Sí? Hay otros que rayan el cuaderno, rayan la mesa. Eso se llama propiocepción. Cuando el estudiante no se puede mover, se empieza a aburrir, empieza a moverse. Y por otro lado, tiene el vestibular. El vestibular es otro sentido que le indica a tu cerebro la posición de la cabeza. Si la cabeza va para arriba, para abajo, para adelante, para atrás o si gira. Y es uno de los sentidos más espectaculares de estimulación del cerebro. Por eso van a ver que los niños y niñas les encanta amacarse. Es una de las cosas que más les encantaría hacer en un aula y está buenísimo que lo hagan para mantener la atención. ¿No les gustaría estar ustedes ahora? Sí. Hernán, pregunta a Verónica. Verónica Gómez, si esto sería como las pausas activas. ¿Qué cosa? Esto de hacer pedir a los alumnos que muevan su mano. No, es para nada. No, si querés lo puedes agregar, pero el chico te está escuchando y mientras te escucha se mueve. Ok. No necesita, a ver, podés parar un ratito y hacerlos moverse. No estaría mal una pausa activa, ¿eh? Recupera mucho la atención, pero esto es que le permitas moverse en su aula, sobre todo en la virtualidad. A ver, vamos a entender. Esto, por ejemplo, es pésimo. Que se inclina así es voy a dormir, estoy aburrido. Por supuesto, en la virtualidad no tenés que permitir que te vean en una cama o en un sofá. Se va a dormir. O sea, es excelente, por ejemplo, que te vea parado. Ver clases virtuales. Parado es una de las mayores formas de prestar atención. Si, es más, si querés decirle algo a tu hijo o a un alumno, llévalo a caminar. Estar de pie es una de las mayores y caminando. Por eso los podcasts son muy poderosos en la retención. Se están usando cada vez más porque el estudiante los puede escuchar mientras camina. Maravilloso. Atención plena. O sea, estar parado, moviéndose. Por eso están buenísimos las sillas con ruedas, porque te permite esto, al fin. En el aula no me dejan mover porque me voy a caer, porque me retan todo el tiempo cada vez que tiro la... Pero muy bueno, sillas con ruedas para nuestros estudiantes virtuales, ¿no? O estudiar sobre pelotas, iba a decir en pelotas, pero suena feo. Estudiar sobre estas pelotas grandes y manteniendo el equilibrio. Esto es muy bueno como técnica, ¿eh? Y hay más, hay estos anillos, no sé si los conocen, que están en las casas de deportes. En las casas de deportes, en los gimnasios, son anillos, no sé si los vieron, son anillos que son así, son enormes y abajo son cóncavos, convexos en realidad, esa sería la palabra. Entonces, se pueden poner en una silla y el estudiante puede hacer esto. En cualquier silla. Esto se está usando cada vez más para la gente, los chicos que necesitan energía, moverse, y que los sistemas los apagan. Entonces no prestan atención, se ponen más ansiosos. Así que mamá, papá, tenés un hijo muy inquieto, comprale esto. Obviamente esto sería lo mejor. Esto sería lo más fantástico. Que el estudiante lleve la computadora, la cinta, ya que está llena de ropa, la cinta para correr que tenés en tu casa. Apoyar en la computadora de la clase y que camine durante la clase va a ser la atención que presta. Bueno, esto lo sabe el nivel inicial. Casi todas las maestras del nivel inicial los hacen caminar, cantar, bailar, sentir, pararse, que es lo que falta. Por eso este era mi mundo propioceptivo, la Singer de mi abuela. Era mi lugar donde daba rienda suelta a la propiocepción y al vestibular. Hasta que me retaba mi abuela, obviamente, ¿no? Fíjense estos elásticos, qué bueno, que son gomas de bicicleta que se pueden poner. Así que, bueno, comer cuando el alimento entra por la garganta y por el esófago despierta hasta el más muerto.
No se puede comer en el aula, en la virtualidad, sí. Yo a mis estudiantes les digo, traigan galletitas, traigan, muerdan cosas. Comer es una de las mejores formas de recuperar atención de tus estudiantes. No te digo que coman una milanesa, no sé, una comida de Guatemala, ¿cómo es que se llama? Una comida de esas pesadas de Guatemala. Tamales. Pero, tamales, claro. No te digo, pero unas galletitas, zanahorias, manzanita, bananita, espectacular. Acá tomamos mucho mate y es espectacular. Claro, mucho líquido, juguito, y el mate con bombilla es ideal para prestar atención plena. Y obviamente también, si no se puede comer, morder cosas. Morder maderitas es muy bueno para prestar atención. La cosa es hacer algo con tu cuerpo, que ese es el gran fallo de la escuela. Se hace poco con el cuerpo. No se puede estar sentado una hora, dos horas, ni tres horas, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos ya una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora viene la más interesante. Creo que a veces es la más desconocida. ¿Cuál es? Tu voz con cuerpo. Tu voz con cuerpo despierta hasta el más dormido del aula. Y prepárense porque les voy a enseñar tres cosas que tiene tu voz. Una ya la conocen casi todos, pero las otras dos estoy seguro que no. ¿Están preparados? ¿Tienen ganas? ¿Sí? ¿Les cuento? ¿Sí? ¿Dulce? ¿Sí? ¿Voy? ¿Voy a las tres? Bueno. Están buenísimas. A mí es una de las cosas que más me fascinó. Por eso, una de las primeras cosas que adquirí es un buen micrófono. Esto es una excelente marca barata de micrófono que quita ruido. Tu micrófono tiene que escucharse muy bien porque la virtualidad es una de las cosas que más penetra en la casa de tu estudiante. No puedes estar metido en la computadora escuchándote el ruidito de las teclas. Horrible. Ni tampoco puedes estar acá agarrándote la mano en los auriculares. Horrible. Primero, ya los auriculares de por sí son molestos y son feos estéticamente. Es feo que te miren con dos socotrocos así y encima con tu mano atrapada en el auricular. Tu voz tiene que tener cuerpo, tiene que estar libre. ¿Por qué? Miren qué bueno. Primera cosa, la voz tiene lo que se llama prosodia. Que ya lo saben ustedes, ¿saben lo que es la prosodia? Por ejemplo, Hola, Vilcar. Eso es prosodia. Cuando yo a mis palabras le doy emociones. Los maestros de nivel inicial son maravillosos en prosodia. Son, ¿ves? Es escucharlos y te los comes. Pero a medida que vamos subiendo, no sé qué pasa con la prosodia. Yo, imagínate, hay docentes que dicen, vamos a ver una organela increíble. Las mitocondrias. Ya eso me aburrió. Una organela increíble, la mitocondria, ese tono de voz, me parece aburridísimo, horrible. Una organela que es increíble, chicos, lo que vamos a ver. Les va a fascinar la mitocondria. Eso es prosodia. Y eso penetra y despierta hasta el más dormido. Por eso tenés que soltar tu prosodia, como un niño contando un cuento. Igual. Pero viene lo más interesante. ¿Estamos listos? ¡Hola, Ligia! Ahí va, ¿eh? Ráfagas vocales. ¿Cómo me gustaron? ¿Saben lo que son las ráfagas vocales? Supongo que debe de ser lanzar un montón de cosas, pero súper rápido, para hacer que la gente se esté más atenta y te preste atención, ¿no? Está buena tu idea, pero no, ¿cambios? Eso sería prosodia. ¿Prosodia ansiosa? Eso sería prosodia. Cada vez que vos usás palabras y le das una velocidad a un tono, es prosodia. No, la ráfaga vocal es justo todo ruido que hagas sin palabras. Y es, por un descubrimiento, ahí te lo muestro, les va a encantar. Hay un trabajo que hicieron, ahí tienen en el 2018, donde encontraron que las ráfagas pueden comunicar 24 emociones. ¿Y cómo? A ver, ahí va, miren qué bueno es teatro. Las pueden entrar ahí con el QR. Yo voy a entrar con ustedes ahora. Amo este Atlas, ¿eh? Ahí va. Esperen que pongo F11, así no miran todas las otras. Ahí tienen, este es el Atlas de las ráfagas vocales. Voy a recorrer las ráfagas, solo las que se pueden usar en el aula, porque hay ráfagas tristes, hay ráfagas hermosas. Las ráfagas que son todos los sonidos que hagas con tu voz que no tienen palabras. El más conocido por ustedes es la risa. Reírte bien, fuerte, sin taparte la boca, maldita sociedad que nos hizo tapar la boca. ¿Qué cosa? Sorpresas positivas, fíjense. Imagínate que tu estudiante te muestra algo lindo. Ahí va.
Imagínate, por ejemplo, que te estás divirtiendo mucho en la clase. Por ejemplo, imagínate que han entregado algo espectacular, un triunfo. Ahí va. O que tenés mucho interés. Estos son todos, Rafa. O terminaron la tarea, alivio. ¿Entendieron lo que son las ráfagas vocales? Espectaculares. ¿Entendés? Hay que agregar. ¡Wow! Cuando te miren solo, les muestro. Estas son todas las ráfagas posibles que tenemos que volver a recuperar en nuestro lenguaje. Y solo les voy a mostrar todos los ejemplos de ráfagas solo con sorpresa positiva. Miren qué buenas que están. ¡Hola! ¿What? ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¿Hace cuánto no haces esos ruidos con tus estudiantes? Pero espera, ¿quedaron lo que son las ráfagas vocales? Me encantaron. O sea, hay que soltar más ruido, más alegría. Acá les puse amor, interés. ¿Qué me van a mostrar hoy? ¡Uy, no saben lo que vamos a hacer! ¡Wow! Todo reíte fuerte, exclama, ruidos. Son espectaculares y despiertan al otro como loco, ¿sí? Pero es un entrenamiento, gente, ¿eh? Es un entrenamiento, te lo juro. Hay que entrenar para tenerlos, hay que entrenar. Lo tenían los niños, lo tuviste vos de chico, pero el sistema te apagó. Y por último, miren esta. Esta me encantó. Algo más, se la oíste que le dije que era tres. Prosodia, ráfaga, y miren esta. Este trabajo del 2020 demostraron, por ejemplo, imaginen que la pongo a Sheila atrás de esta pared y la hago hablar. Y yo, mientras habla Sheila, me tengo que imaginar lo que está haciendo con sus brazos. Mientras habla, sus gestos en los brazos. ¿Y qué demostraron? Que la voz tiene la postura de tus manos. Cuando moves tus brazos, alteras los músculos del cuello y eso altera tu voz. ¿Se entiende qué maravilla? O sea, aunque no lo puedas creer, en tu voz está la postura de tus brazos, gente. Por lo tanto, un buen docente debe tener gestos en sus brazos para que se metan en su voz y el cerebro de tu estudiante los perciba. No puedes estar dando una clase así, ni agarrando el auricular. ¿Se entiende esto? Todo eso tiene tu voz. La voz humana contiene huella corporal. Me encantó. No me digas que... ¿No viste esa gente de la radio que te vuelve loco? ¿Cuántas veces amamos a alguien de la radio? ¿No? ¿Cuántas veces amamos a alguien de la radio imaginándonos todo lo que dice y hace porque tiene toda esta maravilla en su voz? Así es un buen docente. Y es curioso eso lo que dices, porque en la radio, cuando tú vas en el carro, empiezas como a imaginar lo que hace la persona. Y te imaginas muchas veces aquel que tiene una voz muy gruesa, es una persona grande, robusta, y es una persona bajita. Sí, lo peor es ir a conocerlo, a veces te rompe la fantasía, mejor no vaya, ¿viste? Fíjate, voy a tratar de conseguir a una persona que trabaja en radio, se llama Julio Mauricio Arias Franco, que es el encargado de decir los anuncios en los partidos, y él, cuando yo lo fui a ver por primera vez en vivo, cuando dice los anuncios, a él le pusieron el apodo La Voz. Y se la pusieron porque él prácticamente lo que hace es vivir el anuncio. O sea, por ejemplo, hay un anuncio donde él dice que algo es exquisito. Y dice, lo más sabroso de la comida es... Y él lo hace como que se... Eso es una ráfaga vocal. Eso es una ráfaga vocal. Pero eso es lo que tienen que hacer los docentes. Hay que soltar nuestra voz y más en la virtualidad. Después en el aula más. También, pero acá en la virtualidad tu voz tiene que tener todo esto, soltate, relájate, baila un poquito antes de salir y grabate para ver si estás teniendo todo esto en la voz. Porque a veces crees que lo tenés y sos un aburrimiento absoluto. Entonces, claro, los chicos a la media hora están, por favor, que le pase algo al profesor, que se corte el wifi, que se venga un terremoto, que el volcán de fuego pase por la casa, no sé. ¿Se entiende lo que digo? ¡Por favor! Pero esto es un poquito de algunas cosas que quería. Voz con cuerpo. Y por último, porque ya tendría que estar terminando. Hernán, solo una cosita antes de pasar a esto. Es importante también la distancia que tenemos entre nosotros y la cámara, ¿verdad? Para que nuestras manos se vean. También el docente no tendría que estar así muy cerca.
Totalmente. Fíjate que yo no logro dar todo, porque tengo un montón de claves, pero por algo tengo la pared verde. Yo me bañé, me peiné, me puse. Tengo tres lámparas acá, aunque no lo puedas creer, me estoy muriendo de calor porque tengo tres, un anillo así, porque todo esto es fundamental. Pero hagamos que no se vea bien tu cámara. Tu voz en la virtualidad es una de las cosas más importantes, porque la cámara queda chiquitita, puede ser que a veces incluso la tengas que apagar porque hay baja señal, pero tu voz tiene que ser la que rescate todo. Tu voz debe ser, por eso le doy tanta importancia a la voz y a que los docentes la suelten, que hagan cursos de oralidad, que hagan teatro, que hagan clown, no sé, que suelten su voz como cuando eran niños. Todos tuvimos esta voz espectacular, llena de prosodia, de ráfagas. Escuchá a cualquier niño contando algo. Mamá, ¿no sabés? ¿No sabés lo que te voy a contar? ¿No sabés? Fuimos al zoológico, mamá, y había casitas, había elefantes, te lo cuentan todo con gestos, con prosodia, con ráfaga. ¿Y qué nos pasó? Empezaron quietito, bueno, no, si me vas a contar así tan excitado, no te escucho, ¿eh? Y ahí los empezamos a apagar, y los empezamos a matar, y así llegamos a muchos docentes Walking Dead que abundan, y que en la virtualidad son, si eran malos en el aula presencial, imagínate la virtualidad. Pobres criaturitas del Señor, ¿sí? ¿Estamos? Así que bueno, la última, que la voy a dar así, para que se puedan ir a comer ya, que no empiecen a usar ráfagas vocales de shh, ¿no? ¡Cállate una vez, Papá Noel! Bueno, la última. Mucha participación de los estudiantes. A ver, no, voy a saltear. ¿Puedo saltear una para no llevarles mucho tiempo? Bueno, acá les comento fundamentalmente que los hagas participar en todo lo que puedas, en aprender haciendo, porque si no me va a llevar como 20 minutos más. Y quiero dar la última que me parece una de las más lindas. Total, se puede leer. En esta clave lo que estaba diciendo es que hagan cosas, que escriban, que respondan preguntas. Acordate, si vos mirás a un niño, vas a ver que nunca, nunca está quieto. Siempre piensa con su cuerpo, siempre interactúa con lo que aprende. Fíjate, yo busqué en Google una imagen de un niño y mira, todas se mueven. En cambio, buscas una imagen de un adulto y está posando. Los niños nunca están tan siempre interactuando con las manos, con las voces. Esto es el cerebro, necesita interactuar con lo que aprende. Entonces, en la virtualidad lo tenés que hacer, preguntar, generar preguntas, evaluarlo como loco. Ahí teníamos, bueno, lo pongo y me dan ganas de. Me dan ganas de contar. Bueno, el gordito les tengo que contar. ¿Qué dijo este gordito con tan alegría? Miren cómo le doy al movimiento. Te está mirando a vos, Sheila, te está haciendo ojitos. Bueno, ¿qué dijo este gordito? Dijo algo Hola, espectacular. gordito. Después te paso el teléfono de David Habich. ¿Qué dijo David Habich? Dijo, sí, que jamás le preguntes a sus estudiantes si entendieron. Nunca se pregunta eso, que jamás un estudiante te va a decir, sí, maestra. No, maestra, perdón. Nunca te va a decir, no, maestra. Usted explica mal o estaba distraído. Siempre te contestan, sí, maestra. Sí, maestro, entendimos perfectamente. ¿Cuántas veces capaz que le dijiste a tu mujer, Vilker, te dijo, mi amor, mañana quiero que del supermercado me traigas esto, 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 esto y esto? Y vos le decís, sí, mi amor. ¿Entendiste? Sí, mi amor. Y al otro día traes la mitad de las cosas. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Ella o vos? La mitad de las cosas y equivocadas la otra También, mitad. bueno, ¿te das cuenta? ¿Y quién tuvo la culpa? Los dos. Ella porque te debe conocer ya. Entonces, ¿cuál es el secreto de un buen docente? Nunca preguntar si entendieron, sino que en lugar de ellos, pídele a tus estudiantes que los cuenten con sus palabras. O sea, ante algo muy fuerte, muy interesante que enseñaste, no les preguntes, ¿entendieron? Sino diles, ¿quién me lo cuenta? ¿Se entiende? ¿Quién me lo cuenta con sus palabras, con un dibujo? ¿Quién me lo cuenta? Entonces, si tu mujer antes de salir, ah, sí, a ver, contame qué tenés que traer. Ahí se hubiera enterado de que no la estabas escuchando. Quedó claro, ¿no? Nunca se pregunta si se entendieron. Y siempre, acá tengo una cosa para internet y para el aula material, por el amor de Dios. Bueno, dije que iba a contarlo rápido y al final lo cuento todo. Por favor. Cada vez que hagan una pregunta, denles tiempo a contestar. Tenemos un error gravísimo de preguntar y esperar que contesten rápidamente y siempre contestan los mismos. El secreto de un aula virtual y presencial es, haces la pregunta y decís, no vale contestar hasta que no aparezca el muñeco, por ejemplo. O hasta que no levante una cuchara.
De esta forma le das tiempo a todos a pensar. Hay gente que piensa muy rápido. Hay gente que no le importa equivocarse. Y hay gente que es tímida, insegura. Cuando vos haces una pregunta, tenés que decir, quietito, piensen. No vale contestar todavía. Dales tiempo. Incluso puedes dejar que trabajen entre ellos, ¿no? ¿Sí? Bueno, y así, mucha evaluación, por favor, y más ahora en la virtualidad. Al no estar con los chicos, evalúen más, chicos. Más tutorías, más evaluaciones. Tenés que saber más qué está pasando porque no están con vos. Aumenten al máximo todas las evaluaciones. Y acá sí viene algo espectacular de la tecnología. Por eso espero que GEG lo traiga como temón, que es las evaluaciones. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vos le decís a un estudiante, debes hacer evaluaciones formativas continuamente para ver cómo están los estudiantes, el docente dice, basta, que después las tengo que corregir, Sheila. Cuanto más hago, más corrijo y no quiero corregir. Por favor, basta de pedirme evaluaciones porque después me tengo que quedar. Y eso no me lo paga el colegio. Bueno, entonces, qué maravilla las herramientas para evaluar que nos da la tecnología, donde no tenemos que hacer nada. Incluso te cuento, GEG ya trajo Quizlet, ya trajo Quizzes, ya trajo Edpuzzle y Kahoot. Por favor, aprovechen a aprenderlas para la vuelta, porque esto sí nos queda. Evaluaciones formativas que ya están hechas, incluso hay preguntas de tus temas que ya están hechas, que lo único que tienes que hacer es copiarlo. Estamos, Kahoot, yo uso mucho Kahoot y el Forms, ¿no? Es lo que más uso. Sobre todo porque el Forms es gratuito, el Kahoot cada vez se puede hacer menos cosas y no tengo plata para pagar. Pero amé, si hay algo que aprendí es evaluar para no tener que corregir. Así que, por favor, esto aprendido en todos los niveles, porque me parece espectacular, y más en la virtualidad. Y tomar apuntes es maravilloso, de eso otro día hablamos. Dibujar es súper poderoso. La memoria visual es la más fuerte de todas. Tienen unos blackboards para compartir que son una lujuria. Yo, por ejemplo, me compré, esto es otra cosa que debe tener todo docente en la casa, es una tableta de dibujo. Por ejemplo, yo tengo la One de Wacom, que me permite continuamente dibujar, porque muero por un pizarrón. Así que me compré la tableta y ven, y ahora puedo, hola alumnos, puedo escribir, puedo remarcar, puedo dibujar, puedo dejar diapositivas en blanco para usarlas como pizarrón. Hay unas pizarras gratuitas que son para babearse. Hay una mejor que la otra. Una mejor. Si estuviéramos en presencial, puedes usar esto, vas caminando en la clase y se va proyectando en tu... Amé. Cada vez encuentro, hay unas pizarras, por ejemplo, que te permite que cada alumno tenga su pizarra y después ir mostrándola. Bueno, no me voy a meter en esto, pero dibujen. Y todo lo que pueda ser trabajo grupal es maravillosamente estimulante para los... Y por último, que enseñen. Enseñar a otros a aprender dos veces. Hacerlos grabar clases en YouTube, hacerlos hacer podcasts que son, ya les dije, maravillosos. Que ellos enseñen a sus compañeras y compañeros los hace aprender el doble. ¿Sí? Bueno, ¿qué ahí tienen enseñando aprendemos? Séneca lo dijo hace 2000 años. Por favor, deja que enseñen, que es maravilloso. Y además les encanta a ellos grabarse y ponerlo en YouTube. Les encanta. Aprovechemos eso que les gusta. Ellos son prosumidores, ¿eh? Producen y consumen, ¿sí? Y generan, les encanta, por favor. Entonces, y jugar, obviamente, todo lo que puedan. La gamificación es una de las mejores formas de atención. Bueno, esta toda era hacerlos actuar. Y la última. Estas son dos cosas nada más. La séptima era hacerlos participar. O sea, dibujando, para que no se pierdan, ¿no? Dibujando, contestando preguntas, evaluándolos con aplicaciones, escribiendo, tomando apuntes desde quinto grado para arriba. Bueno, ¿y cuál es la última? Aumenta todo lo que puedas la interacción. ¿Viste? Yo la necesidad de verlos a ellos, ahí los tengo a Dulce, a Sheila, a Vilka, los tengo ahí atrapados porque necesito interactuar con ellos. Y esto es una necesidad terrible. Nota su falta y su presencia. Yo, por ejemplo, cuando me falta un estudiante a la virtualidad, las aplicaciones te dicen quién no vino. Le escribo un correo y le digo, Sheila, ¿qué pasó? Te extrañé hoy. ¿Viste que ustedes se fueron? Y yo automáticamente le dije, no,
No quiero que se vayan. Y acá están. O sea, los necesito. Los necesito para mi clase. Los necesito para estar feliz. Yo también extraño el aula. No se vayan. No falten. Sean puntuales. Que se note que los querés y que los necesitas. Cuando el alumno lo siente, ¿sí? Te da cámara y viene y llega. Te lo digo, lo he vivido. Nota su falta y su presencia. Y sobre todo, nombralos mucho. Cuando vos le decís un nombre a un alumno, lo rescatás. Lo haces despertar hacia su entraña más perfecta, más íntima. Nombrarlos. Tener los nombres ahí en las aplicaciones. Y por último, porque acuérdense que una de las primeras cosas que aprendiste es tu nombre. Cuando tu mamá te tenía sobre el pecho, ¿sí? Apoyadita, te dijo Dulce. Y automáticamente aprendiste tu nombre tocando a tu madre. Entonces, cuando un maestro te dice Dulce, despierta todo. Eso es sagrado. Y más en la virtualidad. ¿No vieron que estoy todo el tiempo diciendo Vilca, Dulce, Sheila? ¡Estamos! Estoy tratando todo el tiempo de que estén conmigo. ¿Queda claro? ¿Sí? Y en nombre. Esto es muy importante. Claro, claro. Acá acordate que todas las aplicaciones tienen la posibilidad de tener los nombres ahí. Por eso le tenés que pedir que se vean los nombres, ¿eh? Y fíjense que para terminar, juro que termino acá, una de las cosas que se ha descubierto más estimulantes es la retroalimentación positiva, lo que se llama el feedback positivo. Y acá remarco algo que vivo en Argentina y en casi todos los países americanos. No tenemos retroalimentación positiva. Nadie te agradece realmente por el esfuerzo. Es muy común que los directivos en los actos digan gracias a todos los docentes, porque gracias a estos docentes he logrado que el colegio supere la virtualidad y la pandemia. Y siempre es un saludo generalizado para todo. Y no sirve. No sirve que termines la clase y le digas, me encantó el trabajo de ustedes de hoy. No sirve. La retroalimentación tiene que ser específica. Y en el momento es clara. O sea, gracias, Dulce, por tu esfuerzo. Porque vos sabes que cuando un maestro es agradecido en general, cuando un directivo agradece con un correo a todos por igual, vos sabés que alguno de tus compañeros no hizo un carajo. Que vos estás dejando la vida y hay muchos que no hicieron ni curso, ni, hay muchos, los malos docentes no están el sábado acá mirando esto. Los malos están rascando en sus casas, viendo Netflix, esta es la realidad. Y a vos después te llega el mensaje del directivo diciendo, les agradezco el esfuerzo. Y a vos te da una bronca, pues sí. No trabajo más, total da lo mismo. Entonces, por favor, esto es retroalimentación positiva en el aula. Y esto también es retroalimentación. Vos, mamá, estás escuchando a una maestra que se está rompiendo el alma por tu hijo, mándale un mensaje. Decile lo que está haciendo. Agradecele. Vos, directivo, agradecele específicamente a cada uno de los docentes. Estos locos que tienen acá armando un sitio de capacitación sin beneficiarse económicamente, son gente que necesita una buena retroalimentación, porque no es lo más común. ¿Estamos? Entonces, este tipo de cosas son interesantes. Y tiene que ser, por favor, específico. No vale el buen trabajo o algo superficial o a fin de año. O cuando te lo encontraste en la calle, y fuiste alumno mío, eras muy bueno. Ahora me lo decís. Me tuviste un año y nunca me dijiste nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es algo sagrado y lo uso mucho. Y acordate un último secreto. Estoy a punto de terminar. Cuando yo le digo a Vilcar, Vilcar, tu trabajo hoy me encantó, no solo motivo a Vilcar, sino que motivo a los demás. Y esto lo aprendí, ¿saben dónde? Con una maestra de nivel inicial en una capacitación. Dice, es cierto, Hernán, porque cuando yo le digo a un nene, me encanta tu dibujo, automáticamente todos los otros nenes me dicen, miren, señor, miren el mío, quiero eso también yo. Queda claro, ¿no? Cuando vos retroalimentás a un estudiante, le decís algo lindo, los demás quieren eso. Entonces te van a estimular para tratar de llegar a que vos les digas cosas lindas. Así que, por favor, mucha retroalimentación. Este es un momento más para valorar el esfuerzo más que el éxito de la nota. El esfuerzo, hay que saber cómo está cada niño, cómo está, qué conexión tiene, cómo la está pasando en su casa con su papá y su mamá. Son esponjas, chupan toda esa energía y es un momento tremendo. Así que, por favor, mucho amor. Mucho amor. Eso es la retroalimentación. ¿Sí? Así que, por favor, para todo lo que les conté, necesitamos recortar contenidos. Dar un poquito menos, ¿sí? Porque
esto lleva tiempo. Así que, por favor, tenemos que destacar los contenidos más importantes y relevantes. Acuérdense siempre que menos es mejor que mucho, rápido y mal. Y nunca te olvides, nunca, esto siempre lo termino, un estudiante te va a recordar por lo que le dejaste en el cuerpo. No sé si se entiende. Te van a decir, ah, Dulce, ah, yo la tuve esa maestra, qué divina. ¿Y qué te daba? Y no me acuerdo lo que me daba, pero era divina. Esa actitud de Dulce es lo primero que siente el alumno cuando te recuerda. Después empieza a pensar qué le enseñaste o qué no. Pero eso es monstruoso. Y más en este momento. Eso, no sé si, yo quiero terminar, porque si hay algo que he descubierto en esta maldita pandemia, para no decir una mala palabra, es lo útiles que somos. Lo útiles que somos, los necesarios. El miedo de que íbamos a ser reemplazados por la tecnología, no, es una herramienta. Como el cuerpo del docente no existe. No hay forma, ya lo estamos mostrando claramente. Por más tecnología que pongamos, no hay como el cuerpo y el alma y la actitud de esos docentes que te marcaron para siempre. Así que, por favor, recuerden eso, gente. Formamos el ser y el saber. Desde que entran al aula, acordate de esto y más ahora. Así que, actitud, por favor, acordate lo que haces, cómo podés cambiar la vida de un ser humano, te lo juro. Así que, gracias por aguantarme hasta las 23:41. Gracias, no hablo más, cierro acá. En serio, muchas gracias a todos ustedes por dejarme entrar en sus casas hoy. Estoy muy feliz. Mira aquí, Hernán. Paulina dice, gracias Hernán, lo máximo. Siempre tan dinámico y positivo, lo esperamos en Guate con frijolitos volteados, unas tortillas y un roncito de Zacapa. ¡Ah, me encanta Antigua! ¡Vamos Antigua! ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Mira, vamos a... Yo veo que hay mucha gente prendida y seguramente ahorita habrán muchas preguntas. Eso espero yo también, porque creo que el tema que nos has dado, imagínate, nosotros normalmente escogemos 3 palabras claves para cada programa. Este es el primer programa en donde nos quedamos con 15. Es decir, la evaluación que le vamos a dejar a la gente para conseguir su certificado de participación va a ser sobre 15 palabras. Pero vamos a hacer algo. Le voy a pedir a toda la audiencia que preparen sus preguntas, si es que las tienen por ahí. Algunas ya las tenemos por ahí listas para que las podamos resolver. Pero para darte un poquito de tiempo a que te recuperes y recuperes un poco de aire y estés listo, vamos a conocer un poquito, en 2 minutos, qué es GEG para aquellos que por primera vez vienen y nos visitan.
Bueno, mira, la primer pregunta que por ahí surgió, justamente la contestas acá. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Tienes redes sociales para que te puedan seguir, para que puedan conocer más de tu trabajo, de lo que vas haciendo? Cuéntanos acerca de eso un poco. Bueno, a ver, yo a mí me encanta grabar muchos videos en YouTube para mis estudiantes y además hago videos a veces de docencia y de consejos, así que en YouTube van a encontrar un montón de mi material. No tengo libros escritos porque no tengo tiempo y además porque trato de grabar todo, todo y hacerlo más como visual, ¿no? Visual auditivo. Y cualquier duda, mi correo es lo que más miro, ese hjaldanamarcos@gmail.com. Y acuérdense que ahí en ese código QR tienen toda esta presentación con todos los datos y me encanta que me escriban, por supuesto. Me encanta que compartan conmigo lo que han aprendido o las cosas que me pueden enriquecer en lo que hago, ¿no? Así que bienvenido. Contesto siempre. Muy bien, por ahí vemos muchos mensajes de agradecimiento porque, pues, tú mencionaste, y aquí Bilcar. lo decía, Luis Roberto, ¿verdad? Algunas personas viendo Netflix y otros interesados en GG. Sí, Dani, cuéntame. También hay otra pregunta para el doctor Hernán. La hizo Walter Pérez y pregunta qué biografía él puede recomendar sobre el tema. Por favor, Hernán, si tiene alguna biografía que nos pueda recomendar a todos sobre el tema. Paso un link ahí y paso un link de un libro. Voy a dejar de compartir. Esperen que saco el Atlas y sigue los ruidos de. Y les paso un link, a ver dónde lo tengo rápido. Denme un segundo. Un libro para empezar que está muy bueno. ¿Cómo aprendemos? Acá está. Ahí va. Ahí les paso el link para que lo compartan. El libro Cómo aprendemos de Stanislas de Jaén me parece. Ahí lo pongo en el chat. O les pongo el QR. Esperen que ya les hago el QR a los que lo tengan ahí. Ahí va, ¿eh? Pegar. Perfecto. Ahí está el QR. No sé si puedo compartir pantalla. Ahí está. Si comparten la pantalla, tienen el código QR del libro de Stanislas de Jaén. Muy bueno. Ahí lo tienen. Es muy lindo para empezar. Es cómo aprendemos y es de neuroeducación, como para empezar, ¿no? Vale la pena comprarlo, obviamente, pero si lo quieren leer en PDF es espectacular. Ahí lo Por ahí tienen. lo hemos mandado en las redes para que lo puedan tener y lo puedan ver en todo momento. Mira, hay un mensaje y no me dejarán mentir los capitanes del profesor Carlos Espinosa. Mira, el profesor Carlos Espinosa, Ecuador, ha estado dos veces acá con nosotros, nos ha pues acompañado con algunos temas y mira, dice, no a las preguntas, solo que programemos otro gran sábado de aprendizaje con el doctor Aldana. Alegría, aprendizaje, experiencia, experticia y sabiduría. No, no en una sola persona. Qué gran amigo. Profesor Carlos Espinosa es un amigo, por eso habla así. No, gracias, muchas gracias, en serio. Claro, esto es un inicio con GG, ¿eh? Me gustaron, así que vamos a seguir. Muy bien, mira, aquí tenemos otra preguntita. ¿Qué otros recursos podrían validar y motivar al docente? Para la labor, para validar y motivar la labor del docente, para el docente. Y lo más importante es que tu directivo te reconozca. Eso es fundamental. Y los padres y las madres, que son críticos, no, por favor, reconozcan. Otra cosa espectacular son las cámaras. Yo uso mucho, cuando mis estudiantes no quieren dar cámaras, uso, ¿cómo se llama esta herramienta que te permite poner máscaras? Snap Es cámara. la cámara. Es la cámara, me encanta porque los dejo usar las máscaras que quieran. Con tal de que me vean. Y que estén, pónganse la máscara que quieran. Solo lo permito que usen una máscara por clase. No pueden estar cambiando las máscaras toda la clase. Y me encanta. Y a veces, porque a veces están feas, feos, no se bañaron, no se arreglaron. Y son coquetas las chicas. Entonces, con esas máscaras se ponen maquillaje, se peinan. Y me encanta. Así les veo la carita igual. Así que, porque cuando ves a tus estudiantes. Es muy estimulante. Pero para que ellos te saluden, tienen que notar que los querés y que te estás contento de estar ahí. ¿Entendés? Es una ida y vuelta. Son muy inteligentes. Cuando el chico nota que realmente tenés ganas de estar ahí y que tenés necesidad de estar con ellos también, se abre. Y esto es un poquito una posibilidad. Exacto. Alex Plata también nos pregunta cómo podemos hacer o cambiar esta mentalidad, ¿verdad?
más ahora en la virtualidad, que menos es más. ¿Cómo podríamos llegar al directivo y al padre de familia con esto? Lo que pasa es que hay que enseñarlo esto, o sea, porque ya la clase monólogo no participativo no funciona más, ya no sirve más, ya el mundo está... Y ya que en la pandemia tuvimos que recortar contenidos, porque no quedaba otro, no puedes tener un chico 4 horas en la computadora, es un delirio, pero absoluto, porque más allá de que no hay un límite de atención, 4 horas es malo para cualquiera, ¿no? No se puede estar sentado 4 horas, eso es porque lo... Sin moverte, sin alegrarte, qué sé yo. Entonces, ya que tuvimos que sacar contenidos para la pandemia, para la virtualidad, aprovechemos esos contenidos, ya está. Saquémoslo, porque si es por el ministerio, ustedes acuérdense que en general la gente de los ministerios, no siempre, pero muchas veces no tienen mucha aula, ¿eh? Entonces te ponen contenido y te ponen contenido y ponen. Y después hay que estar ahí en el aula con lo que está sucediendo ahora y cómo vienen nuestros estudiantes. Así que es un momento espectacular para pensar muy bien qué contenido. Y por el otro lado, hablando de Google, me parece que hay una pregunta que debería hacerse Google y todos los educadores asociados con Google, que es, ¿qué contenidos deben estar acá y qué contenidos deben estar en Google? Yo creo que es un momento para hacer un gran congreso de qué cosas quiero que el estudiante tenga en su memoria, y es fundamental, y qué cosas pueden estar en Google. ¿Y cómo se buscan? ¿Cuáles son las fuentes confiables? Y saber buscarlas, porque yo sé mucho, pero hay mucho que voy a buscar a internet. Y eso creo que es el futuro. No sé si hay que darlo todo en el aula, sino que hay que darlo lo más importante y lo que es necesario que esté acá, para después saber buscar bien en Google y usar a Google como gran memoria de los estudiantes y de los contenidos, ¿no? A eso me refiero. Exacto, concuerdo contigo que ahora la información está a un clic de distancia. Entonces, es más importante enseñarles a qué hacer con esa información para que la puedan aprovechar y aplicar en diferentes situaciones. Y sobre todo la huella, no dejar información nuestra. Sobre todo estos chicos que a veces publican cosas personales. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, poco a poco tenemos que aprender a colocar todo en su respectivo lugar para poderlo aprovechar, ¿no? Que a veces ese es el pecado que cometemos. Tú mencionaste algo bien interesante dentro de la charla. El exceso de tecnología. ¿Hasta dónde también la tecnología? Sí, nos vino a ayudar porque era la herramienta que ahorita nos salvó a muchos. Pero, ojo, que cuando regresemos al aula, habría que seguir aplicando la tecnología, pero con cierta medida, no abusar porque ya es diferente, ¿verdad? Por acá nos hacen otra pregunta. Soli Estrada, ¿cómo define la modalidad híbrida desde su perspectiva? ¿La consideras así? Ah, a ver, con tal de que pisen un poco el aula ya lo motiva. No queda otra, ¿no? Hasta que no tengamos, o sea, un poquito de aula es mejor que nada. No, lo mejor es que realmente no haya un límite. O que haya, si querés hablemos de híbrida, tipo la Flip Classroom, ¿no? Si querés, esa forma de ser híbridos. Pero yo voy de lunes a viernes al colegio toda la mañana a interactuar con mis compañeros, aprender a ser ciudadano, aprender a ser amigo, aprender contenidos, aprender a hacer, y a la tarde puedo hacer cosas tecnológicas o en alguna materia en el aula también. Pero no, a ver, antes que nada prefiero lo híbrido. Más allá que si no hay dos docentes es una tortura. Y no siempre los colegios tienen el presupuesto para tener dos docentes. O sea, cuando yo estoy dando una clase, fíjense que no dejo de mirar el agujerito de la cámara, porque es una forma que tengo de que ustedes sientan que estoy con ustedes. Imagínate, estoy en un aula dándole clase a mis estudiantes presenciales y los que están de costado mirando menos no se sienten en el aula, es una porquería. Por eso tiene que haber como dos maestras siempre, una dando clase y otra interactuando con esos chicos. Cada formato necesita un docente, el presencial y el virtual. Y no siempre se tienen dos docentes en un aula para el formato híbrido. Por lo tanto, es medio un fracaso, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, es preferible que nada. Ahí le pongo la ráfaga vocal. Mira, desde El Salvador, que siempre tenemos aquí en nuestro país vecino cerca, y una pregunta que nos hace es, ¿la neurociencia está ligada a las inteligencias múltiples o esto es un tema totalmente aparte?
Qué complicado. Conozco El Salvador, ¿eh? Fui a El Salvador también. Esta neurociencia me ha llevado por todos lados. Estuve en las playas de El Salvador, me morí de calor. Y los volcanes de El Salvador, cómo me gustaron. Bueno, volviendo. A ver, las inteligencias múltiples es un tema que recién ahora está un poco ligado a la neurociencia. No tenía todavía mucho basamento científico. Era una teoría interesante sin basamento científico. Recién ahora cada vez empiezan a encontrar algunas regiones cerebrales que podrían avalar. Por lo tanto, el mismo, ¿cómo se llama? El de las inteligencias múltiples, siempre me sale Goleman, Howard, ¿eh? No. Howard Gardner. El mismo Howard Gardner dice que lo tiró como una teoría, que no sé por qué la gente empezó a hacer test para determinar las inteligencias múltiples en el aula, tecnologías para enseñar a las inteligencias múltiples, cuando él dijo, tengamos cuidado, porque esto es una teoría que le falta. Así que está buena como teoría. Él incluso no hablaba de inteligencia, sino que hablaba de habilidades, pero dijo, vende más inteligencias. Así que fíjense qué interesante. Pero creo que es interesante ver eso, la diversidad de un aula. Eso me encanta de la teoría. Eso sí es de la neurociencia. Somos todos diferentes. Eso es hermoso. Perfecto. Mira, fíjate que aquí hay una invitación abierta totalmente que la vamos a leer después de esta pregunta de Luis Roberto. Adelante. Sí, Luis Roberto pregunta si nos puede hablar un poquito de la programación neurolingüística aplicada ahora en la virtualidad. No voy a hablar de la PNL. No me hagan hablar de la PNL. No soy muy fanático de la PNL. Fue interesante su momento. La PNL tiene algunas cosas interesantes, pero tiene mucha cosa sin un buen basamento científico. Todavía. Quizás en algún momento lo tenga. Pero por eso no, yo hice cursos de PNL y si los tengo que sentir ahora, hay mucho en la PNL que no tiene nada, ni un poquito, ni un trabajo científico que lo confirme. Mientras que la neurociencia es todo, hay un trabajo científico, más allá que son hipótesis también, ¿eh? No son recetas, son hipótesis, son teorías, o sea, nada, que se midieron hoy con los equipos de hoy. Mañana hay equipos más modernos que dicen, eso no sirve. Pero por lo menos hay un método científico. La PNL es linda, pero le falta método científico. Por lo tanto, la miraría con cuidado. Nada más, es lo único que te podría decir. No te diría, no sirve. Te diría, la miraría con cuidado porque no tiene gran basamento científico. ¿Estamos? Gracias. Mira, la invitación que te hablaba es del profesor Carlos Espinosa. Dice, chicos, invítenlo a ser parte de la NRPA. ¿Sabes qué es la NRPA? No. Mira, te lo cuento rápido. En Latinoamérica, con este tema de la pandemia, surgió un pequeño grupo de profesores que se fue extendiendo. Empezó con el profesor Ontiveros de Argentina, de San Luis, el GG de San Luis, y apoyado por el profesor Carlos de GG Guayaquil. Y ahora resulta que dentro de ese grupo, ese montón de locos en ese grupo, hay más de 10 países, incluyendo España. Entonces nos han pedido que te invitemos a la NRPA para que puedas participar, porque mira, ahí se comparte de todo, desde lo que aprendiste, desde lo que lloraste en esa semana. Los sábados hay una reunión que se hace, que es un distendido, hablas de lo que quieras, tiras tus catarsis, y lo interesante es cómo vas compartiendo. Así que, pues te vamos a mandar ahí la invitación para que tú puedas entrar. Pero, profe Carlos, le tengo una contrapropuesta. Vamos a llevar al doctor Aldana, pero también vamos a pedir que puedan ingresar de forma inmediata, urgente y obligatoriamente a nuestros 4 capitanes, porque todavía no nos ha querido invitar a los capitanes. Así que, profe, ¿nos han invitado, Vilcar? Yo vengo por ahí solo uno que está ahí en la NRPA y nosotros, nada. Sí. Así que, condicionado, sí. Profesor Carlos. Sí, profe Carlos, nos ha dejado en el abandono. Solo a Eric tiene ahí. Solo a Eric ha invitado. Gracias. Bueno. En serio, muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias. Por ahí tenemos a Alex Plato, que tiene como 2 meses de estar con nosotros y todos los sábados se ha vuelto fiel seguidor también de GG Guate.
Mira, te vamos a invitar, tenemos por ahí queremos hacer un mega evento, de hecho ya lo hicimos acompañando a GG Sucumbidos de Ecuador y estamos haciendo una gira por Argentina, creo que toca en julio, Guatemala ya nos estamos apuntando para profesores de todos los niveles y de toda Latinoamérica, así que por ahí te vamos a tener contactado, Hernán. La verdad, yo me la he pasado súper bien. Es la primera vez que no me preocupo del reloj, al contrario, veo que ya nos dice 2 horas. Pero ha sido muy buena tu intervención, muy interesante. Honestamente, tenemos que abrir un segundo espacio porque nos la hemos pasado súper bien contigo. Espero que tú también la hayas pasado bien acá en GG Guate. Un placer, tal cual. Sí, pasó rápido, estoy cansado, pero creo que no se notó. Ahora voy a comer algo, pues no comí. Nos vamos a ir a comer algo, acá los dos. Y un placer, en serio. Y Me cualquier encanta cosa que el necesiten, Toby. acá le pongo pelito al muñeco, me encanta. Y cualquier cosa que necesiten, me avisan. Yo feliz. Bueno, lo que necesitamos es que vengas a Guatemala y cumplamos la cena que te debemos en Y Cayalá. te debemos una pequeña cena. Agua, Cayala. Puede ser en otro lado, no hace falta que sea en Cayalá tampoco, ¿no? Obviamente, ahí iremos, yo feliz. Muchas gracias. Entonces, Hernán, por ahí nos dijiste que nos ibas a dejar un link para compartir mucha información de la que has dado el día de hoy, ¿verdad? Ahí tienen el link del libro, por ejemplo, de Stanislas de Jaén, que es Cómo aprendemos, que es el que te pasé en el chat. Si lo querés compartir, incluso en esa página no debería decirlo acá, pero está lleno de libros espectaculares para leer. De neuroeducación tienen un montón. Así que eso es un buen comienzo, ¿vieron? Y de lo que necesiten, mi correo, como siempre, me escriben. Y ustedes, y si no, que les pregunten ustedes. Yo ya mismo estoy compartiendo la presentación para que la compartan con todos los interesados. ¿Les parece? Perfecto, Hernán. Muchas gracias. Buena noche, buen provecho, buen café y nos veremos pronto seguramente. Muchas gracias a Besos, todos por acompañarnos. abrazo. Gracias. Gracias, Gracias, Hernán. Hernán, por visitarnos y por Gracias. toda esta noche de conocimiento. Wow. No se desconecten, no se Excelente. desconecten, No se porque les desconecten, por tenemos favor. una súper sorpresa que se las contamos en un momento, no sin antes despedir a Hernán. Que tengas buena noche. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo a la distancia. Muy bien, pues muy interesante todo lo que hemos visto el día de hoy. La verdad es que yo he aprendido un montón en mucho tiempo, pero en muy poco tiempo que sentí que pasó en todo esto, ¿verdad? Así es, Vilka, muy dinámica la presentación y también de mucho conocimiento. Bueno, sorpresa, sorpresa, Excelente, excelente noche. sorpresa, sorpresa, señores, jeje, guate. Vamos a hacer una actividad el próximo sábado que nos va a hacer saltar el mundo entero casi, ¿verdad? Nos vamos, ya hemos traído gente de Latinoamérica, desde Ecuador, han habido también gente de México y de diferentes partes. Pero nos vamos a saltar para el próximo sábado. Dulce, ¿desde dónde vienen las personas que vamos a invitar para el próximo sábado? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues contarles que tenemos una grandiosa charla el próximo sábado. Vienen desde muy lejos y creo que va a ser muy funcional para todos los docentes, en especial que desean, a veces tienen esa duda de cómo editar o poderles agregar algún comentario a los documentos de sus estudiantes. Y pues también hay que estén atentos porque el horario va a cambiar el próximo sábado. No vamos a estar en el horario habitual de las 7. Y también tenemos por ahí una información de que tienen que inscribirse para poder estar atentos a unas membresías que se van a dar, algunas funciones de esta aplicación que vamos a conocer. No sé si les decimos el nombre o tú les vas a contar. Lo primero que les voy a decir es que vienen desde Nueva Zelanda, es decir, desde el otro lado del mundo.
hemos logrado gestionar para que logren, para que los podamos tener aquí. Ese es el cambio de horario. Vamos a cambiarlo, si no estoy mal y si no ustedes me corrigen, una hora antes. Vamos a empezar el próximo sábado, ¿cierto? Una hora antes. A las 6. Vamos a empezar a las 6 de la tarde. Ok, 6 de la tarde. Apúntenlo de una vez. Es más, dejen que termine esta transmisión. Cuando termine esta transmisión, los lleva directo al enlace que vamos a utilizar para el próximo sábado. Entonces, por favor, sí es importante que lo tomen en cuenta. Una hora antes, si normalmente empezamos a las 7 de la noche, próximo sábado empezamos a las 18 horas. Inviten a todos los amigos que puedan. ¿Por qué razón? Porque como dijo Dulce, van a haber algunas sorpresas, pero muchas de ellas va a ser en grupo. Es decir, que entre más gente ustedes traigan a esa transmisión, más van a aumentar sus posibilidades de obtener unos pequeños regalos que van a venir. Como vienen de Nueva Zelanda, algunos dirán, va a ser en inglés, va a ser en español, va a ser en neozelandés, va a ser en idiomas, qué sé yo, elfos o algo por el estilo. Calma, no me acuerdo. Va a ser en español. Va a ser en español. Viene el CEO, es decir, la máxima autoridad de la empresa, que ahora sí lo puedo decir o lo quieren decir ustedes, ¿qué empresa es? Cami. Para la otra semana tenemos a Cami, una plataforma que permite apoyarse en lo que es la edición de PDFs. Y esto les va a ayudar muchísimo con el trabajo de sus estudiantes. Y fíjense que gracias a Dios Betsy gestionó esto y van a venir los representantes. Es más, el CEO abrió un poco de espacio en su agenda para poder estar con nosotros y poder compartir. Pero por eso es sumamente importante que inviten más gente. Recuérdense que esto siempre lo hemos dicho, entre más gente inviten, mejor nos la vamos a pasar. Entonces, próximo sábado, por favor, apúntenlo. Si no son de Guatemala, tómenlo en cuenta. Normalmente empezamos a las 19 horas. Es decir, hace 2 horas empezamos el programa de hoy. Empiecen a tomar tiempo. Pero el otro sábado empezamos una hora antes. Una hora antes. Si están suscritos, les va a llegar por correo justo el enlace, la hora, con su horario de país, etcétera, etcétera. Así que bien importante que estén todos presentes. Vamos a hacer un repaso, si les parece. Vamos a hacer un pequeño repaso de las 15 palabras que tuvimos el día de hoy. Para aquellos que no lo apuntaron, lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, empezamos una cada uno, si quieren, para llevar un orden. La primera la digo yo, luego sigue Dani, luego sigue Sheila y luego sigue Dulce. Y volvemos a empezar la ronda. La primera palabra clave, entonces, que nos dijo Hernán, fue alegría. Esa es nuestra primera palabra clave. Segunda palabra clave. Optimismo. Optimismo. Optimismo, segunda palabra clave. Esa me gustó un montón, ¿saben? Fue la que más le puse ahí ovalitos para resaltar. Tercera, Sheila. Curiosidad. Cuarta, Dulce. Sorpresa. Esta me gustó. Me gustó sobre todo cuando Hernán hacía el juego de cámaras, ¿verdad? De acercarse, de pegarse, porque lo sorprendía a uno también. Me gustó mucho esa. La quinta palabra fue propiocepción. Esta no sé si existe en el diccionario, pero me gustó el ejemplo del moco que dijo él, ¿verdad? Cómo es fácil que nuestro cuerpo, nosotros podamos tener la percepción de ella. Daniel, sexta. Movimiento corporal. Séptima, Sheila. Tu voz con cuerpo. La octava, esta se la pueden todos, estoy seguro. Dulce, ¿cuál es la octava? Ráfagas vocales. Bien pronunciado. Me gustó esa, muchísimo. Luego la participación, que esta la venimos insistiendo y cada profesor le insiste, pero qué bueno que Hernán la remarcó como la novena. La décima, Dani. Nunca preguntar si entendieron. A ver, ¿quién eso, de ustedes? Eso es muy importante.
Si quién de ustedes quiere explicarla en menos de 10 segundos para aquellos que se lo perdieron, de qué era esto de nunca preguntar si entendieron y cuál era la alternativa. Cuando terminas una clase, en ocasiones hacemos la pregunta, chicos, ¿entendieron? Y por supuesto todos van a decir sí, pero esto lo podemos cambiar por hacerle la pregunta directa. Dulce, ¿me podrías explicar en tus propias palabras cuál fue el tema de hoy? Muy bien. Onceava, ¿quién le toca perder la cuenta ahorita? Sheila, ¿verdad? Sheila. Dar tiempo para contestar. Muy bien. Doceava, adelante, Dulce. Dibujar. La siguiente me gustó también, es dejar que enseñen. Y yo creo que a veces nosotros como docentes cometemos ese grave error que todo lo queremos hacer nosotros, cuando realmente entre ellos se pueden enseñar unos a otros. Dani, la siguiente. Interacción. Y la última, Sheila, que también fue súper importante, me gustó que con esta cerró. Retroalimentación positiva. Así que ahí tenemos entonces 15 palabras que hoy, o frases que hoy nos enseñó Hernán, y que dentro de la evaluación que les estará llegando el día lunes, vamos a preguntar eso. Básicamente no vamos a preguntar otras cosas, sino que si ustedes estuvieron en el webinar, si lo vieron en directo o en diferido, pues va a ser muy fácil para ustedes. Bueno, por ahí ya hay personas que nos están preguntando. El profesor Carlos parece que ya identificó a alguien que viene la próxima semana. Qué bueno, ¿verdad? Ojalá y durante la semana les vamos a proyectar un video en donde ya nos mandan los primeros saludos de Nueva Zelanda. Así que para la otra semana va a estar muy, muy, muy bonito. Vamos a aprender muchísimo. Prepárense, como dijo la frase que nos trajo hoy Dani, si la tienes, si la recuerdas por ahí, que nos la puedas decir. Ok. Bueno, aquí la tengo. Es que estoy apuntando todo porque estuve tan interesante que yo estuve más de aprendiendo que de capitana. Perdón, pero ahorita la voy a compartir con ustedes. Ahí la tienes en pantalla ahora. Ok, el cerebro necesita emocionarse para aprender. Yo creo que hoy sí nos emocionamos todos, porque hoy dejamos, creo que, el papel de docentes y pasamos a ser estudiantes. Como que hoy nos motivó más el aprender, como estudiantes, como el aprender de docentes. Yo creo que eso nos motivó hoy. Y hoy vimos que todos los docentes fueron muy activos, muy animados. Hoy fue una noche muy, muy, muy buena. Para Mónica, que por ahí nos preguntaba qué horas en Ecuador, y también nos preguntaba por ahí Patti Álvarez nos pregunta también en dónde se inscriben para la próxima charla. Como les repito, dejen que termine esta transmisión. Cuando sale al final nuestra despedida, automáticamente los va a llevar al link donde van a poder verla. Activen la campana, suscríbanse, pónganle recordatorios y no se van a perder de absolutamente nada de lo que hacemos acá en GEG UAC. ¿Algo más que se nos esté escapando? Preguntaban por la evaluación, se envía por el, si están suscritos y tienen su correo registrado, llega al correo, y si no, estén pendientes también de las redes sociales, en especial de Facebook, que ahí también se comparten las evaluaciones. Y también me gustó una frase que decía que junio venía con todo y desearles feliz día del maestro a todos los docentes que nos están visitando, ya que el próximo viernes vamos a estar celebrando, ¿verdad?, la profesión que tenemos, y por eso el sábado se viene en grande GEG Guate con cambios. Así es, básicamente que hemos querido tirar la casa por la ventana trayendo a alguien desde Nueva Zelanda, que si no me corrigen, allá creo que va a ser algo así como mediodía, una cosa por el estilo, ¿verdad? Más o menos, sí, creo. Son como 12 horas, ¿no?, de diferencia. Creo, 12 o 15. Así que, pues, el esfuerzo que ellos van a hacer, el esfuerzo que nosotros vamos a hacer, recuérdenlo, empezamos una hora más temprano la próxima semana. Capitanes, hoy no nos acompañó Eric, está un poco con quebrantos de salud. Le mandamos un fuerte saludo, un abrazo, que estés mejor, Eric. Que vaya mejorando poco a poco. Betsy no nos pudo acompañar, tenía un compromiso familiar y, bueno, por el chat nos demostró que ahí estuvo atenta también a todas las
pues lo que vimos este día de hoy. Mira, por ahí todavía siguen recordándome lo viejo que estoy. Muchas gracias, Lucrecia. Me había olvidado que me había salido una cana nueva, que me tengo que ir a pintar el pelo. Pero bueno, gracias, capitanes. Qué bueno verles, qué bueno que estén por acá. Nos seguimos reencontrando. Seguimos trabajando por esta comunidad que nos necesita. Hoy me gustaron muchos mensajes que venían por ahí, porque gracias a Dios nos siguen tomando como referencia de formación, nos invita, nos motiva y nos fortalece. Su despedida, amigos, porque nos vamos por esta noche. Ha sido una sesión larga. Feliz Día del Padre a Perú, que por ahí decía el profesor también. El profesor Martín, que mañana es el Día del Padre en Perú. Cuídense mucho, que estén bien y nos vemos el próximo sábado. Feliz Día del Maestro a todos en Guatemala y si ya fue en otros países también, feliz Día del Maestro. Y pórtense bien, nos vemos el otro sábado. Pues nada, que tengan buena noche, buen fin de semana, disfruten en familia, disfruten las vacaciones de medio año, las vacaciones para aquellos de calendario internacional, recuperen mucha energía. Nos reencontramos próximo sábado, 18 horas, 18 horas. Hasta feliz pronto. Noche, gracias por feliz su presencia. Hasta adiós. Pronto, capitanes, que tengan buena noche. Cuídense. Adiós. Gracias. Adiós. Thank you.